Bienvenidos a Kairos Producciones y Vulcano 77, Seguimiento Volcánico, Sísmico, Senapred, mapa, Servicio Sismológico Nacional, Wecamps de México.com, Popocán Tercer Milenio. Seguimos. Kairos Producciones y Vulcano 77. Suscríbete, comenta, Suscríbete, comparte todos los testimonios de diferentes usuarios que son testigos de este evento único en México. Síguenos en Kairos Producciones en Mexicano 77, aquí en youtube.com. en YouTube.com Qué tal mi gente qué tal muy buenas madrugadas domingo domingo 17 de septiembre del 2023 ya 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 qué les digo Después de un pequeño receso, celebrando las fiestas patrias aquí con la familia, reanudamos las actividades sísmicas. Hace escasamente un poquito más de una hora, acaba de haber un sismo en la zona de Guerrero, Ciudad Altamirano. Dos sensores ASMEX. En esta zona de Ciudad Altamirano, hace un año, temblaba un 5.2. 13 de septiembre del 2022, si no mal recuerdo, o agosto. Ahorita vamos a recordar. Había un sismo en esta zona de Guerrero. Ahorita recordamos. Previo al 19 de septiembre. Ok. Temblaba en esta zona de Guerrero. Dos sensores SASMEX no pasan mayores. Ahorita vemos la notificación del SASMEX. El registro de aceleraciones de la Ciudad de México quedó en magnitud 4.2. ¿Y qué les digo? Hoy en los plenos festejos del día de la independencia, 16 de septiembre, se los dije, te dije, grábalo, te dije, grábalo. Va a temblar el antípoda para México. ¿Y sabes esta antípoda qué pasó? Fue directa para México. Ahorita te digo exactamente a qué horas fue la antípoda para México. Este sábado 16 de septiembre, hoy ya es domingo 17 de septiembre, pega una antípoda para México directa, mis amigos, directa, en el mero ombligo para México. Es un terremoto antipodal 5.1, que si tú le das dos grados de riesgo más, 7.1. A partir de ese evento estoy en prevención. Y vamos a ver lo que ocurre para México. Déjenme les comparto acá, quito la portada. Voy a poner, déjenme un segundito. Lo siento, hoy por los amigos de TikTok eh, van a ver ahí medio la pantalla, los amigos de TikTok. Pero aquí les voy narrando los pormenores, ¿no? Fíjense, ahí está el 4.2 que lo alertan los sensores SASMEX a las 23:10. Estaba en el recalentado ahí con la familia, ¿no? Estaba en el recalentado con la familia cenando. ¡Uy, qué rico pozole! ¿Qué les digo? Y me avisan de un 4-2 en Guerrero. A Ciudad Altamirano, 2 en Sole ¿no? Estábamos cenando, etcétera Bueno, tres ejes fundamentales en este reporte de madrugada. Tres ejes fundamentales de esta madrugada, ¿no? Primero, hay que estar atentos por esto. Fíjense, aquí está. Acabo de subir un video en TikTok, compártelo antes de que TikTok lo borre. Porque cuando subimos esta evidencia en TikTok, denuncia nuestro contenido y lo borra TikTok. Aquí está, miren. Para todos los que ahorita están y dicen ya me duermo. ¿Me duermo con calzones, Kairos? ¿Va a temblar, Kairos? Te voy a decir, este terremoto 5.1 en el Océano Índico pegó a las 7.47 de la mañana de ayer sábado, porque ahorita ya estamos en domingo. Por supuesto, ¿por qué no hice en vivo? Porque estoy en los festejos patrios con la familia. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir que con este terremoto 5.1 en el Océano Índico, Dos grados de riesgo más hacia un 7.1. Pero acuérdate, esto todavía no acaba aquí porque tenemos una antípoda para México que nos está marcando hasta magnitud de 7.9. Y esta, este 7.9, nuestro lapsus de tiempo de 60 días se vence al 14 de octubre. Pero esta antípoda nos da un rango otra vez más amplio de magnitudes de 5.1 a 7.1 de este sábado 16 de septiembre del 2023 al 16 de noviembre del 2023. Pero qué crees? Esto está pegando previo al 19 de septiembre. Esto está pegando previo al 19 de septiembre. Por eso es importante, yo te dije, está temblando doble terremoto 5.857 en Cihuatlán, Jalisco el 8 de septiembre. Luego vino el 5.3 ajustado a 5.2 de Chiapas y te dije, va a reaccionar el Océano Índico. Y si reacciona el Océano Índico hay que estar prevenidos. Aunque venimos prevenidos porque esperamos hasta un 7.9-14 de octubre. Pero con esta actualización, uy, empezamos a contar otra vez 0 a 60 días. 16 de septiembre, 17, ahorita tenemos la cobertura. Para partir de este evento puede pegar. De este, ahorita estamos a 17. Miren, ahorita casi llevamos 23 horas que pegó este terremoto. No mentira, mentira, mentira. Espérenme, no 23. Son 7 horas menos de 24. Son 17 horas. Llevamos 17 horas que pegó este terremoto 5.1. Y quiero que vean que es en el Océano Índico y es directamente para México. Si dibujáramos a México, aquí está México. Perdón por los amigos de, de TikTok. No, ahí está, ahí está, ahí está. Dibujamos a México y aquí es el círculo y pega enfrentito. O sea, esto es para México directamente. Tiene que fluir México de 5,1 más 2 grados, 7,1. Pero venimos con prevención hasta de 7,9. 60 días, 7.1. Hay algunos que, como les digo, Quieren saber la hora, quieren saber el día, porque dicen así ya sé si voy a trabajar, si no voy a trabajar me la paso con mi familia, me baño o no me baño, me quedo mugroso, ando encuerado, no ando encuerado, etcétera, ¿no? Pago mis deudas, no las pago, etcétera. Mucha gente quiere saber exactamente la hora. No lo sabemos, no lo sabemos. Ahí está la antípoda. Los que han seguido nuestro en vivo ya saben de qué estamos hablando. Los que están por primera vez Tengan paciencia y ahorita respondo sus preguntas. Porque esta madrugada vamos a hablar de esto que nosotros venimos aconteciendo. Pero bueno, voy a hacer una pausa aquí. Eje fundamental, antípoda para México. Segundo eje fundamental. Segundo eje fundamental, ya. Olvídate de las fiestas patrias. Ya, ya pasamos las fiestas patrias. Ya, olvídate de las fiestas patrias. Ya estamos a 17 de septiembre, ya pasaron las fiestas patrias, ya. Aunque es el mes patrio, ya, olvídate. Ya celebramos el grito el 15, ya pasamos el 16 con la familia, ya. Según, ya. Ya pasó el evento patrio. Olvídate de eso. Otro tercer punto importante, ignora a los americanistas esta noche. Ganaron 4-0 y están felices, pero ignóralos. Ahorita nuestro objetivo no es que ganó el América a las chivas, el clásico nacional, no. Ignóralos. Acuérdate cómo son los americanistas. Entonces, tercer punto, ignora a los americanistas. Ya saben cómo son de habladores. Entonces, esta noche, ignóralos. Y yo también los voy a ignorar. ¿No? Ignóralos, así de sencillo. Bien, dejando esto claro, vámonos a la información importante. Mis estimados amigos de YouTube y de TikTok que estamos haciendo el dúo en vivo, acuérdate, en YouTube para que te haga caso, para que no te ignore, trata de hacer una pregunta objetiva a través en YouTube de hashtag kairos o arroba kairos. Porque cuando tú haces esa pregunta aparece mi nick en color rojo. Y yo así es fácil de leerlo. A veces tengo que agarrar este... Eh, mensajes al azar, porque de repente hace preguntas sin sentido, ¿no? Pero también de repente leemos un, una, una pregunta sin sentido que pues nos cause algo, controversia, de discusión, etcétera. Y mis amigos, sobre todo los amigos de TikTok que son nuevos, que les están llegando nuestras notificaciones, que les están llegando nuestros videos. Miren, yo les voy a decir algo. Esto que les voy a exponer ahorita. A, a, a algunas personitas que están en YouTube dice Híjole, es que esto yo siempre lo escucho de Kairos. Pega una antípoda y dice: Va a temblar en los 60 días para México. Y, y los, lo vengo escuchando en Kairos todo el tiempo. Les voy a decir algo sinceramente: hay mucha gente que se aburre de toda esta prevención. Y les digo: Les voy a contar una anécdota de todo lo que ha sucedido en este lapso. Había un usuario que venía, entraba a, a YouTube y decía: Bien, Kairos, qué padre tu pronóstico, muy efectivo, etcétera, ¿no? Y de un día a otro cambia su objetivo, por supuesto es normal, y dice: No, este Kairos ya se volvió amarillista, este Kairos ya se volvió bien mentiroso, bien charlatán, siempre dice que va a temblar en México, siempre dice que va a temblar en México. Este usuario era de Colima, mis amigos. Este usuario era de Colima. Y eso lo empezó a decir a, a, el año pasado, más o menos como en junio, julio y agosto. Se hartó del Kairos, porque veía el Kairos y el Kairos decía, va a temblar en México, va a temblar en México, va a temblar en México. Bueno, entonces, pues, revienta contra el Kairos. Y dice, ya, ya el Cairo se volvió amarillista, charlatán. ¿Y qué crees que pasó el 19 de septiembre del año pasado? Pues temblaba un terremoto 7.7 en Michoacán y ese usuario sentía un terremoto después del simulacro. ¿Mm? Allá en Colima sintió el terremoto 7.7 de la tarde del 19 de septiembre el lunes, porque recuerden que el simulacro fue hace un año el lunes. Hoy va a ser el martes. Ok. Pero no fue solamente eso. A los tres días después, otro terremoto en la madrugada del 22 de septiembre pegaba otra vez en esta zona réplica. ¿Y qué crees? Volvía a sentir otro terremoto. Y no solo eso. Después, aunque no percibió, fueron más de 13 mil réplicas de menor magnitud. Alguna que otra quedó ahí otra vez por 5, 6, 5, 7, etcétera, 13 mil réplicas. Yo te lo voy a decir claramente. Nos vamos a encontrar con este tipo de gente en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso a veces les digo que me gusta dialogar con esa gente. Porque cambiamos puntos de vista, aunque no concordamos. Cada quien tiene su forma de pensar, pero yo les digo una cosa, el tiempo en lo personal es a mí lo que me ha dado la respuesta, el que me ha dado el pronóstico sísmico efectivo. Y les digo que para algunos que lamentablemente, imagínate, si era un usuario que nos veía regularmente y después cambia de pensar, y después experimenta dos terremotos grandes, una réplica menor y 13.000 réplicas menores. Bueno, yo te voy a decir el tiempo. El chiste se cuenta solo. Por eso les digo, si esas personas que ven nuestro contenido continuamente cambian de sentir está bien. Imagínate cuánto nomás va van a opinar las personas que no ven nuestro contenido y no hacen un análisis concienzudo. Pero ese es punto y aparte, por eso estamos en vivo con la voz de la prevención para discutir este tipo de temas. Ahora, te voy a decir qué me respalda a mí. El tiempo. ¿Qué me ha respaldado el tiempo a mí? Mira, yo agradezco a todos los amigos que dejan su like, que comparten la transmisión porque eso es importante. Ese es oxígeno puro para el canal de Kairos el pronosticador en TikTok y Kairos Ciudad de México en YouTube es fundamental un like compartir la transmisión ok pero lejos de eso esto nos da oxígeno ¿eh? para que el canal siga con vida porque sin su presencia sin su like, algunos amigos nos aportan y dicen Kairos échate unas chelas Kairos, vete con las cariñosas, Kairos piérdete un fin de semana y échate unas chelitas ¿no? Y te lo mereces como todo, ¿no? Ok. Agradezco porque también a través de ellos este proyecto se sigue manteniendo vivo. Pero sobre todo por tu presencia, por tu like. Si tú no estuvieras presente y no tuviéramos like, mis amigos, esto sería una tumba. Y eso es a lo que nosotros nos motiva a seguir transmitiendo. Nos motiva a seguir transmitiendo. Si yo no tuviera like, si yo no tuvieras vistas, mi amigo, me dedico a otra cosa. Me dedico a otra cosa. Bueno, agradecido con el que aporta un granito de arena, con el que aporta un tabicote. Si yo les contara, mis amigos, si yo les contara. Pero bueno, algún día van a ver las confesiones de Cairo, Ciudad de México, de todo lo que ha acontecido en cuatro años, de todas las situaciones que nos hemos enfrentado. Desde la primera transmisión hasta esta fecha. Bueno, pero ese es otro cantar, porque hay mucha gente que está a vida del chisme, ¿no? Dice, si yo quiero saber, yo quiero saber, pero pues nada más para eh, eh, sacar su. ¿Qué les puedo decir? Su necesidad de, de enterarse, ¿no? Como yo una vez le, les dije que el chisme es como. Eh, es, el chisme te produce placer. Y entonces cuando algo te produce placer, uy, lo deseas mucho, ¿no? Entonces se van a quedar con las ganas. Hoy no es día de chismes. Hoy es día de esto. Mira, hablando del tema, ¿no? Mira, te voy a decir, ¿qué me respalda a mí como Kairos el pronosticador? 34 terremotos en México, de 5.6 hasta 7.7, me respalda. Toma fecha, el primer pronóstico que yo recuerdo con efectividad haciendo esta conexión antipodal para México, de lo que te estoy hablando ahorita. Con esto yo te digo, con esto que te estoy evidenciando, con esto tú ya sacas captura, grabas estos pocos minutos que he hecho y te vas y estás al pendiente del alertamiento sísmico público. Ya, no necesitas verme más. Ya no necesitas venir. A dejarme un like, a verme dos horas de transmisión, ¿no? Ya no necesitas. Con esta captura de pantalla que te digo, te vas, te mantienes en prevención, tienes todo el tiempo con batería tu celular, te instalas la aplicación que quieras para alertamiento de sismos en México y estar prevenidos con esto. Ok. Fíjate, esto que te estoy diciendo ahorita de estas antípodas, nos respaldan 34 terremotos en México. Toma fecha, desde el día 19 de noviembre del 2019. Fue nuestro primer pronóstico de terremoto 6.4 de magnitud, la noche del 19 de noviembre del 2019, al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, 9 kilómetros de profundidad. Les digo que yo no me olvido de este pronóstico porque era viernes, estaba trabajando de guardia, en ese momento había salido por mi cena. Y me empezaron a llegar las notificaciones. Acaba de temblar en Chiapas, 6-4. Aunque el epicentro puede ser en Guatemala, ¿eh? porque está muy retirado, pero no pasa nada. Fue nuestro primer pronóstico sísmico efectivo. Y desde ahí, hasta el pasado terremoto 5-8 y 5-7, doble, el 8 de septiembre en Cihuatlán, Jalisco, nos respaldan. Ahora yo te voy a decir algo, mi estimado amigo, tú que eres nuevo. Tú que eres nuevo. Para cuestionarme, tendrías que ver todas mis emisiones desde el 19 de noviembre del 2019 hasta el pasado 8 de septiembre. Para que digas, a ver, voy a ponerte a prueba, a ver, te voy a cuestionar, tengo tantas preguntas. Lo acepto, pero tendrías que ver mi contenido desde el 19 de noviembre del 2019 hasta el 8 de septiembre del 2023, para que compruebes cómo nosotros en periodo de 60 días hemos dicho, esta actividad en México viene. Y te digo, el tiempo nos va a dar otra vez la razón en los próximos 60 días. Yo no tengo prisa. Sí, puede ser el próximo 19 de septiembre, sí, entra dentro de estas fechas. Pero no tiene que ser rigurosamente ahí. Estemos atentos. Como yo te digo, viendo ya esta información, este, este video está siendo respaldado en YouTube. Si no quieres grabarlo, bueno, guárdalo en tus favoritos y luego dices, voy a poner a prueba a este cuate a ver si sí si es cierto. Si es que nos ves por primera vez, si es que nos ves por primera vez. Pero bueno, vámonos. Yo quiero leer nuevas preguntas, gente que nos está viendo por primera vez. Hay gente que ya sabe este proceso y ya inmediatamente, como yo les digo, ya ni, se, ni siquiera necesita estar al pendiente de mis transmisiones. Es decir, a ver, Chin ya tembló el la antípoda de México, hay que contar 60 días, vamos analizando y siempre estar en la prevención. Te digo, no necesita ni siquiera desvelarse con nosotros, ¿no? Es decir, ya pegó la antípoda, estoy prevenido. Lo he comprobado y ha pasado estos 34 terremotos, ¿no? Pero bueno, yo quiero a las personas nuevas que digan: a ver, ¿cómo está esta situación? Ajá. Entonces, por eso yo les digo, bienvenidos. Vamos a ver qué ocurre esto. Y como yo te digo, 34 eh, terremotos nos respaldan. Yo te voy a decir algo. No nos respaldan aquellos que nos apoyan diariamente con su presencia, como yo te digo, siempre agradecido, siempre agradecido, pero no nos respaldan ellos. ¿eh? Nos respaldan que en promedio de 0 a 60 días llega un terremoto 5 o 6 y el más grande ahorita que nos ha pegado 7, 7 en este proceso, en este proceso. Ok, entonces estemos atentos. Y aquí está la respuesta. Repito nuevamente para aquellos que dicen, oye, Kairos, ya dime si va a temblar o no va a temblar, ya tengo sueño, quiero irme a dormir, tengo que ir a los deberes conyugales, tengo que ir a levantarme por los niños, tengo que trabajar temprano. Llévate esto. México, en los próximos 60 días, del 19 de septiembre, que, perdón, 16 de septiembre del 2023, que fue ayer, hasta el 16 de noviembre, México se va a sacudir con terremotos 5.1, dos grados de magnitud más, puede llegar en ese eh, rango de fechas hasta 7.1. Ahora, ¿dónde lo vamos a sentir? Esa es la interrogante. ¿Dónde lo vamos a sentir ese terremoto 7.1? Recuerda que los factores son importantes. De, re, de repente algunos se, se me quieren confundir. Porque miren, si pega un 7.1 en las Californias, obvio que no se va a sentir hasta Chiapas. ¿No? Entonces todo depende del epicentro. Del epicentro. Del epicentro. Entre más cercanos tengamos el epicentro o estemos viviendo del epicentro, es como lo vamos a percibir. Ahora, recuerden que hay sensores SASMEX. Es más, hablando de esto, vámonos a Sentinela, miren. Así detectó el sismo. Ay, perdón. Híjole, ¿dónde anda? Acá está. Acá está. Sentinela. Como yo te digo, mira, eh, como yo te digo, no necesitas este, no necesitas tener la transmisión de Kairos todo el tiempo. Ten esta transmisión de PC Sentinela. Ten esta transmisión de PC Sentinela abierta en tu computadora, en tu dispositivo, donde tú quieras. Tenla presente. Esta. ¿No? Activas el sonido y afortunadamente ahorita tiene los sensores. ¿Por qué? Mira lo que pasaba a las 11 de la noche. Déjenme un segundito. Acá se me perdió. Déjeme. 11:10. 11.10. Mira. Te voy a decir, 11:10 de la noche. Ahí está, mira. Ahí está detectando el sismo, dos sensores en Ciudad Altamirano Guerrero. Ahí está. Ahí está, miren. Marcaba el reloj las 23:11. Acá, en esta zona, ¿no? De, de Ciudad Altamirano Guerrero. Aquí en el reloj de la transmisión 23.11, con varios segundos, se disparaban dos sensores. Magnitudes preliminares de los sensores 3.9. Que al final lo dejaron de 4.2 el Servicio Sismológico Nacional. Rápidamente, recuerda que la onda primaria es la que trae la señal sísmica. Este es círculo, representación gráfica en color eh, lila, etcétera, trae la señal sísmica y esta amarilla trae la señal de sacudida no el movimiento la sacudida y toda esta representación gráfica ya te comenté que dura dos minutos dos minutos como vemos este sismo de Ciudad de Altamirano la señal sísmica ya estaba llegando en el primer minuto hasta el Golfo de México hasta el Golfo de México. Inclusive, aquí lamentablemente el mapa no lo podemos hacer de zoom, pero por, probablemente ya estaba llegando hasta Monterrey, la señal sísmica. Ya estaba llegando hasta Salina Cruz, Oaxaca, la señal sísmica. Yo creo ya ahorita estaba llegando hasta Texas, ¿no? Lástima que el mapa no lo podemos eh, hacer zoom in para ver hasta dónde llegaba la señal sísmica, porque se centra en el epicentro. Vean. Contaba dos minutos, miren, ya llegaba hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas de este lado. Hasta posiblemente, vean, y la sacudida, vean la sacudida, ya llegaba hasta el Golfo de México, hasta Poza Rica, todo esto, inclusive San Luis Potosí, creo, Tamaulipas. Por eso les digo que si se originaria, ahí están los dos minutos, ¿no? Ahí están los dos minutos. Miren hasta dónde llegó la sacudida. Si esto hubiera sido un terremoto 7, hubiera llegado la sacudida hasta Costa Rica, los límites de San Luis Potosí, tal vez um, Tamaulipas y toda esta zona. Hubiera llegado la sacudida hasta Pinotepa Nacional. Ajá. Si se fijan en este epicentro... Este epicentro fue en Ciudad Altamirano Guerrero con la frontera de Michoacán y de este lado con Toluca. Si esto hubiera sido un 7, lo hubiéramos sentido estos estados, ¿no? Estos estados. Más al norte, miren, casi todo Guadalajara, todo Morelia, todo Colima, Guanajuato, Querétaro. ¿Sí me entienden? Pachuca. Toluca, Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla. Casi todo guerrero, casi todo guerrero. Uh -huh. Y hubiéramos percibido si esto hubiera sido de 7. Afortunadamente no fue de 7. ¿Fue de qué? 4.2. Ahora vamos a ver. A ver si ya compusieron los sismogramas del Popocatépetl, No, miren, les digo. Previo al 19 de septiembre no funcionan los sistemas. Esto les digo que es lo que me inquieta, ¿no? ¿Mm? Eh, estos sismogramas desde el 31 de agosto y el que les pasé desde hace unos días no han funcionado, no funcionan, mis amigos, para ver cómo llegó la señal sísmica a la Ciudad de México. Pero vamos a ver acá, este 4.2, cómo llegó a la Ciudad de México en el registro de eh, la estación del sismograma. De banda ancha en Ciudad Universitaria. No se, no se marca, ¿eh? No, a ver, ¿qué horas eran? Dejemos un segundito, chim. Eran las 11:10. Aquí está, miren. Muy pequeño llegaba a la Ciudad de México. Apenas se alcanza a ver, miren. Deme un segundito. Perdón por los amigos de TikTok. O, hoy no pueden ver como otras noches TikTok bien, pero les muestro la, la segunda pantalla en el segundo movimiento, ¿no? Miren, aquí está el 4.2 que llegaba desde la zona de Ciudad Altamirano Guerrero. Aquí está el 4.2, muy pequeñito, muy pequeñito el registro, después de las 23.10 horas, ¿no? Ahí está el registro. O sea, la señal sísmica sí llegaba hasta la Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver qué dice el registro de aceleraciones de la Ciudad de México, el RACIM. Vamos a ver qué decía el RACIM. A ver si hubo percepción en la Ciudad de México. Que yo les digo, por la cercanía, instrumentalmente sí debería de haber percepciones en la Ciudad de México. ¿eh? Miren, pero no está. No está, miren. Tenemos el último del 12 de septiembre. No está. Pero yo te puedo asegurar que instrumentalmente... Este sismo sí se sintió en la Ciudad de México instrumentalmente. ¿Por qué? Porque aquí las características que nos da en, en el Centinela, pues llegó hasta Veracruz, Jalapa, Oaxaca, Puerto Escondido, y de este lado pudo llegar hasta San Luis Potosí, la señal sísmica. Pero bueno, afortunadamente no pasa a mayores. Como les digo, fue un 4-2 y se registra en la Ciudad de México. ¿No? Ahí está. Por supuesto, pues como algunos seguíamos con los festejos del 15 y 16, pues ni enterados, ¿no? Ni enterados. Yo estaba en, en pleno recalentado y me dicen, ¿qué crees? Dos sensores en Guerrero. Y ya checo la información y digo, no, no pasa nada, pero me llama la atención porque ahí tembló el año pasado, antes del 19 de septiembre. Y más me llama la atención porque pega esta antípoda. Esta antípoda 5.1 ayer en la mañanita, a las 7 de la mañana con 47 minutos. Ok, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí dejo. Voy con sus comentarios. A ver, vámonos con TikTok. Les voy a decir por qué nos vamos a ir con en TikTok. Porque en TikTok pasan las preguntas muy rápido. En YouTube, afortunadamente, tengo activado el modo lento y puedo regresar a escudriñar los mensajes y leer los más importantes. ¿Ah? A ver. Vámonos en TikTok. ¿Qué dicen por ahí? Un sismo 4 2, dos sensores, color verde no pasa mayores. Por ahí, percepciones a lo mejor ligeritas, ¿no? En las cercanías al epicentro. Más alejados a lo mejor, uy, muy poco, pero bueno. Ok. ¿Qué dicen por aquí? Ah, perfecto. Exactamente. ¿Qué es una antípoda? Te lo voy a decir aquí. En la página de antípodales. Hay una página que ustedes pueden buscar que se llama Buscador de Antípodas, pero hay otro que se llama antípodas. Bueno, mapa de antípodas. Mira, puedes consultar Google y, y, y te sale el mapa de antípodas. Y aquí nos dice la definición técnica de una antípoda. ¿Qué es una antípoda? El significado de la antípoda. Dice. el antípodas de un punto de la superficie de una esfera, es el punto opuesto de la misma. Es decir, si donde tú estás situado en este momento hubiese un túnel que pasara por el centro de la Tierra, entonces el punto de salida es la antípoda donde usted se encuentra. Uh -huh. Recuerda que en teoría nuestro planeta es una esfera. Donde estés tú si cavaras un túnel y pasaras por el centro de la Tierra donde salgas en el otro lado del planeta, esa es la antípoda. Ahorita nos vamos a enfocar en la antípoda de México. Si yo cavo un túnel en este momento, estoy hablando de México desde las Californias hasta Mérida. ¿No? Si tú cavas un túnel ahorita en México, que pase por el centro de la Tierra y sales del otro lado opuesto, vas a salir al Océano Índico, acá, en esta zona del Océano Índico. En esta zona del Océano Índico. Ahí saldrías. Si sales en Japón, si sales en China, si sales en África, si sales en Australia, no pasaste por el centro de la Tierra, te desviaste. Aquí no hay otra manera de equivocarte. No. Si tú cabas un hoyo en México y dices, Kairos, estoy acá en Rusia. No, mi amigo, te fuiste chueco en el túnel. No. Kairos, estoy acá con los pingüinos en la sándwich. No, mi amigo, hiciste el túnel mal. Tienes que salir exactamente en la triple conjunción. ¿De qué? En la triple conjunción del océano Índico. Esa es la antípoda. Ahora, ¿qué tiene que ver los terremotos de la antípoda con México? Escúchame. Estos 34 terremotos que te menciono, que van desde el 19 de noviembre del 2019 hasta la fecha del 8 de septiembre del 2023, yo he seguido antípodas en esa zona para México. Y nos han dado alta efectividad. Alta efectividad. Por eso tomo como prevención las antípodas. Como dicen los científicos ahora con las investigaciones recientes, puede aplicar para terremotos y para otros no. Sí, está bien. Es correcto. Es correcto. Ahorita, ahorita estamos. ¿Ajá. Ahorita estamos otra vez en ese pasaje, de dejar que el tiempo nos dé la razón si en los próximos 60 días esto va a surtir efecto nuevamente. Ajá. Para terremoto 5.1 hasta 7.1 para México, aunque tenemos vigilancia de 7.9 que todavía no se agota. Esto es, mis amigos, como un reloj de arena, un reloj de arena. Ya les dije, esto que estamos hablando es como un reloj de arena. Que tú le metes al reloj de arena 60 días. No. Perdón, quería cambiar de color. Este es como un reloj de arena. Yo a mi reloj de arena de prevención, bueno, según un reloj de arena, ¿no? Le, le pongo 60 días aquí. 1 dos tres ta, ta 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 ta. 60 días. Y se van vaciando de uno a uno, ¿no? De a uno a uno. 60 días. Es como un reloj de arena. Entonces este reloj de arena, inclusive podemos hacer un cronómetro. Lástima que aquí ahorita no he metido en otros rollos, pero puedo poner un cronómetro aquí en la transmisión. Nada más que ahorita no quiero hacerlos. Podría poner un cronómetro aquí, ¿no? Un cronómetro. Pero bueno es lo de menos. Entonces, podríamos poner un... Reloj de arena de 60 días, lo volteamos y que empiece a contar los días. Ajá. Para que esto otra vez surte efecto. De 5,1 a 7,1. Ok, va. Ahí está. Para aquellos que no sabían que era la antípoda. Para aquellos que no saben qué es la antípoda. Ahora lo podemos hacer con dibujitos si no le entendiste, ¿no? Es como. Acá te lo voy a dibujar, ¿no? Una antípoda. Aquí le voy a hacer, aquí. Como decimos, bueno, esto no es para los terraplanistas, ¿verdad? Este no es para los terraplanistas. Esta es la Tierra y la antípoda es que hagas un túnel desde un punto hasta el otro. Ah, perdón. Desde un, túnel, desde un punto hasta el otro. ¿No? Entonces, en un globo, ¿no? En un globo. ¡Pum! En un globo, si tú lo perforas con algo, tienes que salir por un túnel directo, ¿no? Acá. Entonces, si, si en México clavamos un túnel y salimos del otro lado, salimos en el Océano Índico, en la triple conjunción. Te digo que si sales en otra zona, hiciste mal el túnel, ¿no? Te equivocaste. No es con esta actitud antípoda. Okay. Ahí está, un poquito más explicado. Esa es la antípoda. Entonces, investigaciones científicas han dicho que cuando tiembla en una antípoda, cuando hay terremotos, pero ellos se basan en un terremoto 6.5, ellos dicen, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita, si hay un terremoto 6.5 en el Océano Índico, en las próximas 72 horas, va a reaccionar México con un sismo igual o más a este terremoto, ¿no? Supongamos aquí 6.5, México podría reaccionar por un 7.5. Estamos poniendo un ejemplo ahorita, esto. Esto es lo que dice la investigación científica. Las antípodas para los científicos parten desde 6.5 y más o menos 72 horas para que surta efecto del otro lado antípodal. Ellos han dicho esto. Ahorita yo te estoy hablando de una variante, porque la antípoda que acaba de pegar en México fue de 5.1. Entonces para los científicos esta antípoda no aplica, porque este terremoto debió haber sido de 6.5. Pero yo te he dicho y te he evidenciado que en terremotos como del 85, los dos terremotos del 85, los dos terremotos del 2017 de septiembre y los dos terremotos de septiembre de 2022 de hace un año y el del 7 de septiembre del 2021, vinieron en promedio de 0 a 60 días por terremotos a partir de 4 o 6 en esta zona antipodal. En pocos casos, terremotos 6, 5. Y si quieres, ahorita te lo compruebo nuevamente con esos dos terremotos del 85, con los dos terremotos del 17, con el terremoto del 2021 y con los dos terremotos del de 2022 del año pasado. Siete terremotos y que son magnitudes 7.0 o más. No son terremotos 5 como estamos hablando ahorita. No, son terremotos 7.0 a más, mis amigos. Y te digo, por eso quiero evidenciarte esto nuevamente. Si tú eres nuevo, porque los demás ya se los he comprobado y lo volvimos a comprobar el año pasado, en septiembre. Ahora yo te digo, no te cases con el 7 ni el 19 de septiembre. Hay otros días que hay que estar prevenidos. Sí, esos ya nos dejaron huella, los recordamos por los, los eventos trágicos que hubo. Sí, yo entiendo. Pero no nos casemos con esos días ahora, recuerda que en el 85 fue el 19 y el 20 de septiembre. en el 2017 fue el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. en el 2021 fue el 7 de septiembre y en el 2022 fue el 19 y el 22 de septiembre. aquí te los voy a colocar para que no se nos olvide. no? aquí voy a abrir otra pestañita de las usj. aquí. No se te olvide esto. Recuerda, 1985. Estamos hablando de septiembre. Recuerda que fue el 19 y el 20. 2017. Recuerda que fue el 7 y el 19 de septiembre. 2021. ¿Fue? el 7 de septiembre y 2022 fue el fue el, die, el ve, 19 de septiembre y el 22. Ajá. Acuérdate, septiembre. ¿Y por qué tomo estos terremotos? Porque son de los que ahorita habla la gente. De lo que la gente ahorita tiene en mente que dice septiembre mes sísmico, septiembre mes de los terremotos. Septiembre, mes de la independencia y de los terremotos. Por estos terremotos, aunque los últimos son recientes, 2017, 2021 y 2022. Pero tenemos en memoria esta conexión con 1985. ¿Ajá? ¿Y qué tienen conexión estos? Que fueron terremotos mayores a siete. 7 hasta 8.2, creo. ¿No? No fueron terremotos menores, fueron terremotos 7.0 hasta 8.2. Uh -huh. Por eso lo recordamos. Ahora, ¿quién recuerda estos terremotos? Pues las generaciones como yo, que en 1977 teníamos ocho años, perdón, en el 85, pero que nacimos en el 1977, en el 85 teníamos ocho años, ocho años. Yo recuerdo esos terremotos, sobre todo el segundo en la noche del 20 de septiembre. No recuerdo el 19 de septiembre del 85 en la mañana, pero pues era un chamaco. Era un chamaco con ocho años. Pero el, del siguiente día sí lo recuerdo. ¿Por qué no recuerdo el del 19 de septiembre del 85? Porque era un chamaco y en ese momento estaba dormido, siete de la mañana. En aquellos tiempos recuerdo que yo iba a la eh, escuela en la tarde. En la tarde iba a la escuela. Entonces, me levantaba más o menos allá por las nueve de la mañana, ¿no? No recuerdo eso, a un chamaco, pero sí recuerdo el siguiente día, el 20 de la noche, porque fue 12 horas, no, 18 horas después, fue hasta las 7 de la noche, si no mal recuerdo, del 20 de septiembre, ahí estábamos jugando en la calle y las, los postes de luz se movían y, y creo que se fue la luz en ese momento. A ese sí lo recuerdo bien clarito. Entonces, las generaciones que más o menos tenemos memoria de eso, uh -huh. Y que hay mucha gente, por eso nos hemos quedado con todo esto, ¿no? Con esta dinámica sísmica que está ocurriendo y haciendo conexiones para estos terremotos. Casi podemos decir que exclusivamente, ¿no? Casi podemos decir que exclusivamente. O sea, estos son los terremotos que se nos vienen a la mente cada que escuchamos septiembre. Porque decimos es que este fue el 19, el 20, en el 2007 fue el 7 y el 19, en el 2021 otra vez el 7 y el 2022 pasado otra vez el 19 y el 22. Ahora, ¿por qué se nos quedan grabados los recientes? Porque han venido después del simulacro. Vienen después de un simulacro. Ahora, muchos, déjenme... Acá tengo un cafecito porque llovió. Llovió sabroso ayer y hoy, ¿no? Bueno, antier y ayer, ¿no? Porque el 15 y el 16 llovió sabroso. Hoy fue fuerte viento, digo ayer, fuerte viento, lluvia continua. Y de repente amaneció friecito, ¿no? Y luego con la desvelada, luego con los tequilas, se siente friecito. Y ahorita tengo un cafecito, ¿no? Y un panecito de feria. Yo lo siento porque lo, lo, por los que tienen el sueño ligero. Yo lo siento por los que tienen el sueño ligero porque ya van cayendo como soldaditos. Ni modo. Ya después verán la repetición. Ok. Te decía, ¿por qué nos dejan huella ahorita este 2022, el año pasado y el 2017? Porque los terremotos que pegaron en esas fechas procedieron después de un simulacro. Entonces yo he escuchado a mucha gente dice, es que tienen la culpa por hacer el simulacro en esa fecha. Y como hacen el simulacro, pues nos tiembla ese día. No, mi amigo. No, 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 no te me confundas. Recuerda que los simulacros fueron el que hacer de la Protección Civil precisamente por el 85. Porque cuando nos agarra el terremoto del 19 de septiembre y 20 de septiembre del 85, en México no existía la prevención, no existía protección civil. Ahí es cuando nace la protección civil. Y poco a poco se va puliendo todo este sistema. ¿A base de qué? A base de malas experiencias. A base de que la gente se confía. De malas prácticas constructivas, etcétera. Lo que usted me quiera decir. México en teoría aprende una lección. Ahí es donde nace la protección civil. Ya con el tiempo se establece que el 19 de septiembre se ha recordado por el 85, por esa tragedia que sucumbió. Posteriormente dicen, "Ah, pues como conmemoramos esa fecha especial, ese día pues vamos a realizar un simulacro para que nos siga recordando" Que debemos estar un paso antes de la prevención. Entonces no te me confundas. No, los simulacros proceden del terremoto del 85 y se conmemora ajá, ese 19 y se hace un simulacro para estar conscientes. No que los simulacros, porque se estableció en ese día, vienen los terremotos. No, y otros, pues dicen, no, es que ya el 19 de septiembre tiene algo con nosotros. No. Del 85 al 17, más de 30 años. Del 17 al 22, 5 años. Si, si el 19 de septiembre eh, fuera eh, el arroz negro en México, nos pegaría cada 19 de septiembre un terremoto de esas magnitudes. Y no lo está viendo. No está viendo un año, septiembre, 19, no, 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 tampoco. Ahí sí ya diríamos algo. Algo tiene la naturaleza con el 19 de septiembre. Por eso los científicos cuando observan esto, todo el comportamiento, lo que se comparte, dicen, coincidencia nada más. O sea, pura coincidencia. 85, 17, 21 y 22 que tienen conectados el 7 y el 19 de septiembre, pura coincidencia. Para ellos no hay otra explicación que pura coincidencia. Inclusive ya les leí un texto que ellos dicen, hicimos un... Un cálculo con la inteligencia artificial, pum, 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 y nos dan las probabilidades bajísimas. Bajísimas. Está, está bien. Está bien. Y entonces mucha gente se quedó con esos tres terremotos, ¿no? Se queda con esos tres terremotos. Deme un segundito. Se queda con esos tres terremotos. Se queda la gente con estos terremotos. ¿Ok? Se queda con estos tres terremotos en la memoria. Pero hay muchos más que han coincidido en otras fechas a la par que analizamos esto, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿hay más probabilidades que tiemble el 19 de septiembre? y Yo te digo que con esto que hemos descubierto, sí. Tampoco hemos inventado el hilo negro. ¿Ajá? ¿Hay probabilidades de que nos vuelva a temblar este 19 de septiembre? Los científicos, te voy a decir la parte científica, ¿eh? la parte científica nos dice que esto que pasó en el 85, 17, 21 y 22, mera coincidencia. Hay pocas probabilidades para ellos. Hay pocas probabilidades. Yo te voy a decir que para mí las probabilidades son 50 y 50. Pero yo te digo, yo no me estoy casando con el 19 de septiembre. Yo te estoy diciendo que esto que puede venir para México está en un rango ahorita, ahorita, del 16 de septiembre del 2023. Al 16 de noviembre del 2023. Uh -huh. Y ahí está ahorita, el próximo martes 19 de septiembre. O sea, como grande candidato, sí está. Y para mí las probabilidades son 50 y 50. Pero no me quedo estancado ahí, mi amigo. No me quedo estancado ahí. ¿No? Quiero que observes este rango de fecha. Uh -huh. Entonces ahí está para los que preguntan, ¿no? Y ya te digo que nosotros hemos elaborado un registro a base de las eh, de las estadísticas que existen de la parte científica y tenemos ahorita, mira, por ejemplo, para cerrar números y aquellos que dicen septiembre, ¿no? Ahorita recuerden que tenemos que ir paso a paso. Uy, ya están los animales en el Popocatépetl. Ya llegó la llorona en el Popocatépetl. Espérenme, déjenle subo. Ya empezaron los animalitos en el Popocatépetl. Mira nada más, ahorita tenemos que cerrar filas para septiembre. Ahorita debemos de pensar en septiembre, mi amigo. Yo sé que es muy aventurado pensar en octubre y pensar en noviembre. Sí, es muy aventurado. Pero ahorita cerremos filas para septiembre. Déjeme, déjeme, es que tengo. Ah, sí, perdón. Déjame un segundito, eh. Déjame un segundito. Déjame, te busco las fechas para cerrar septiembre. Ah, perdón. Ahí está. Vamos a cerrar primero fechas en septiembre. Mira, como yo te digo, ¿por qué yo no me caso con una fecha en especial, aunque han coincidido estos terremotos en el 85, 17, 21 y 22? ¿Por qué no me caso? Porque la estadística en México para septiembre han coincidido otras fechas con terremotos triples, dobles y, y al menos uno. Mira, ahorita debemos de cerrar filas para septiembre, para el día, por supuesto, 19. 20, 23, 29 y 30 de septiembre. ¿Por qué te doy estas fechas claves para septiembre? Primero debemos de cerrar este mes, ir paso a paso. ¿No? Si quieres tomar apuntes, adelante, si no, ves de nuevo la repetición. 19 de septiembre, 20 de septiembre, 23, 29 y 30. Son cinco días claves de aquí a finales de septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué elijo esas fechas? Porque en esas fechas pues, nos ha pegado al menos un terremoto 6, 5 o mayor para México. Y puede pasar otra vez, sí, puede pasar otra vez. Por eso les digo que yo no me caso con el 19 de septiembre porque tengo otros números que pueden aplicar. Ahora, vuelvo a repetir, 19, 20, 23, 29 y 30. Ahora, esto no quiere decir que pueda pegar en otro día que no te menciono. Por eso te digo, hay que cerrar filas en septiembre. Por eso yo te digo que el pronóstico que yo estoy compartiendo es de 0 a 60 días. Y aunque hay fechas claves, miren nuestro, saludos al Inge Santibáñez. Dice, yo tenía seis años y lo recuerdo muy bien el de la noche también. Miren, seis años el Inge. Yo pensé... Yo pensé ah, que, que era más veterano que yo, el Inge Santibáñez. Saludos, Inge Santibáñez. Oh, ya, ya, me, ya me hizo sentir más viejo. Seis años, miren, yo con ocho, ese día les puedo decir que estaba dormido, eh, porque era muy tempranito y estudiaba yo la primaria en la tarde. Entonces les digo, por eso debemos ir cerrando números. Y aunque vemos fechas claves, puede pegar el otro nuevo número. ¿No? Me refiero a, lo, a los más chavitos. Porque, pues, un niño. ¿A qué edad? ¿Tú qué evento recuerdas desde muy pequeño? ¿Qué evento recuerdas de, desde muy pequeño? O el niño, ¿desde cuándo puede recordar algo? Un evento. Yo, pues, ocho años y vagamente recuerdo, el Inge Santibáñez nos dice que tenía seis. Habrá alguien que diga, yo tenía cinco años y me acuerdo, yo tenía cuatro años y me acuerdo, sería extraordinario, ¿no? Sería extraordinario, ¿no? Pero bueno, por eso me refiero un poquito más: miren, el Inge Santibáñez de seis, supongamos que de seis, porque llevamos a la primaria, ¿no? De seis hacia adelante. Por supuesto, los que no nacieron en el eh, 70 y 76, 77 o más, eran más chavitos, ¿no? Algunos creo que también ni caminaban, pues, ¿ok? Y menos las nuevas generaciones, casi no, pues en aquel tiempo ni se habían conocido mis papás, ¿no? Ni se habían embarcado. Entendemos, por supuesto. Bueno. Por eso tomo el ejemplo de, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi nacimiento. Entonces, entre más pequeños estemos, pues ni guas. Y si todavía no nos concebían, pues menos, ¿no? Algunos apenas lo estaban construyendo en esa época. Ok. Bueno. Entonces, por eso nace la protección civil allá en el 85 y pues estamos aquí nosotros. Nosotros somos hijos también de esta protección civil, ¿no? De todo lo que existe hoy en los parámetros de monitoreo sísmico y volcánico hace un parteaguas el 85, ¿no? Y digo, híjole, nos podemos desvelar con muchas anécdotas de mucha gente que experimentó todo eso, ¿no? Yo creo que el, el próximo martes vamos a empezar tempranísimo la emisión del reporte, porque recuerden que el. El simulacro es a las 11 de la mañana. Entonces, yo creo que vamos a empezar. Yo creo que como a las 9, ya desayunaditos, bien bañaditos, listos aquí. Y vamos a, a contar algunas anécdotas en lo que se realiza el ejercicio del simulacro que es a las 11 de la mañana. ¿no? Dijo: Híjole, tenemos muchas experiencias tremendas. ¿no? Y bueno, los que van leyendo el chat. Ahí, ahí van leyendo, ¿no? Lo que comparten algunos amigos. Ok, perfecto. Es imposible eh, leer todos los comentarios, como les digo, pero agradecidos con todos aquellos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ahí está. Por eso yo les digo que los, lo que nosotros estamos evidenciando, no es que estemos este, inventando el hilo negro, pero nos ha llevado a encontrar, por decir, un camino hacia la prevención. Una pequeña fórmula, un parámetro. Algunos dicen esa palabra técnica. Ahorita se, se me borró el cassette. Déjenme, les digo. Ay, 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 ay. Híjole. Son los efectos del 15 y el 16, disculpen. Se me olvidó esa palabra. Pero ahorita, ahorita se las comento que me, que me suba que me suba este, inteligencia, ¿no? Es que es como un parámetro, un análisis, híjole. Ahorita les digo, o a ver si alguien me, ahorita me recuerda a lo que me refiero. Lo, lo he dicho, pero ahorita se me borró la palabra. Es un comportamiento, algo que sucede continuamente, ¿no? Ahorita, ahorita les digo la palabra. Ok. Pero bien. De repente no los leo y me desvío del tema, pero bueno. Ahora sí, TikTokeros. A ver qué pasa. Sobre todo los, 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 los amigos nuevos que no han hablado o no saben de las antípodas y no saben de estos parámetros. Ahorita leo unos. Textos importantes, ¿no? Vamos a ver. Yo sé que hay muchos este, textos importantes, pero no nos da, no nos da tiempo de leerlos todos. Ahorita elijo algunos al azar. Bueno, hay muchos que están compartiendo su experiencia. No recuerdo que a tal fecha que tenía tanto o okay. qué. Habrá sismo para Guadalajara. Recuerden que nosotros el rompimiento que está experimentando México, el próximo rompimiento mayor a 7 podría darse Jalisco-Colima. Si sigue la tendencia, si sigue el rompimiento de, de terremotos siete en México, la tendencia es Colima-Jalisco. Lo que hemos nosotros analizado desde el 2017 hasta la fecha. El próximo rompimiento podría darse en Jalisco Colima. Si sigue en la ruptura hacia el norte del Pacífico. El chismo, por supuesto, como les digo, nosotros utilizando este parámetro de la antípoda, exactamente puede ser antes del simulacro. O sea, puede pegar hasta hoy en la madrugada, mañana lunes o antes de las 11 de la mañana del martes. Sí, puede ser. Ahora antes del simulacro. Pero les digo, debemos empezar a contar esa prevención. Ok, hay, hay muchos les agradezco, muchos que están compartiendo sus experiencias, pero quiero enfocarme ahorita a la prevención. Yo entiendo que muchos tienen eh, una bonita experiencia, bueno, no me refiero a bonito de la tragedia, sino que lo recuerdan muy bien a través de sus familiares, etcétera, ¿no? No. Pero quiero involucrarme por aquellos que no nos han visto ninguna vez. O sea, aquellos que nos dicen: A ver, yo tengo esta duda. ¿No? Miren, David, estamos hablando de esto. El 19 temblará, ¿qué opina? Puede ser antes, puede ser después. Y hay probabilidad: el 19 sí hay. Nuestro kit ya lo deberíamos de tener. ¡Uy, amigos! El, el kit ya debería ser algo bien establecido. Yo no te he visto si tiembla en Colima, va a ser muy fuerte. Sí, recuerden que yo estoy hablando de terremotos 7.0 o más, pero que pueden ser eh, los precursores de 5, 6 hacia más. Debemos estar vigilando. No, no es una secuencia. No, ahorita me acuerdo. No, no es una secuencia. Recurrente, más o menos es eso. Recurrente. Pero ahorita les digo la palabra, nada más que no sé por qué. De repente se me nubla. Uh -huh. Digo, también disculpen, es la edad, por supuesto, ¿no? Ahorita les digo. Se los platiqué en la película que, que veíamos. Como una recurrencia, como algo así también como repetitivo, por ahí está sinónimo de esa palabra, pero ahorita dejen que me acuerde. Vengo llegando, como que en Colima, sí. Qué más por acá. Bienvenidos todos. ¿eh? Buenas madrugadas. Recuerden que es imposible saludarlos personalmente. Hay algunos que se enojan porque dicen, pues yo te estoy saludando desde aquí hora si no me saludas. Recuerden que a veces es imposible mandar saludos personales. Ahorita bienvenidos a todos. ¿eh? Bienvenidos a todos. ¿No? Algo así también con un patrón. Muchísimas gracias, Mercy fraga. Exactamente. Un patrón. Un patrón. Y no es de que yo esté descubriendo el hilo negro, sino he descubierto o analizado un patrón en la antípoda de México. Un patrón. Muchísimas gracias. Perdón si alguien lo puso antes y no lo leí. Exactamente. Un patrón. Un patrón. No. Que como les digo, como dicen los científicos, puede aplicar para unos y para otros no. Sí. Pero fíjate, como yo te digo, este patrón que he analizado yo, rebajando las antípodas, ha ocurrido desde el 19 de noviembre del 2019 hasta el 8 de septiembre de este año. Este pequeño patrón. Para terremotos, te digo, 5, 6 hasta 7, 7. Y son 34 veces. Podemos también decir que es algo repetitivo, continuo, exacto, cíclico también podría ser, porque recuerda que aquí cuando hablamos de ciclos, eh, yo hablo que no es algo igual, o sea, no es de que todos los terremotos sean de siete. no, por eso bajamos la magnitud de 5, 6 hasta 7, 7, y están en ese, en ese rango, ¿no? En ese rango. ¿Ok? Hoy leí un artículo de la UNAM donde dice que el próximo sismo de septiembre no se puede pronosticar con probabilidades y que si sucede es pura coincidencia. Como te digo, el sí. detalle es que ellos llegan a un tope científico, a un conocimiento científico. En base a su conocimiento científico en sus investigaciones, y ahora, como yo te digo, están utilizando la inteligencia artificial, que en teoría es algo mucho más complejo, están basados en eso. Y llegan a un conocimiento, a un tope, como yo te digo. Llegan a un tope. Y por eso llegan a, a esas conclusiones, ¿no? Es, es, por supuesto, válido, ¿no? Porque los científicos tienen más conocimientos, más estudios, etcétera, que algunos de nosotros que estamos aquí, ¿no? Esto es la realidad. Ajá. Ok. Entonces, gracias. Eso es muy importante. Perdón si ya no leí algunos, pero voy sobre la marcha ahorita. ¿Qué más por acá? Sigo leyéndolos. No. A ver. Bueno, los amigos de TikTok ahorita están al pendiente. Bueno, déjenme urgo acá por el YouTube. Como les digo, bienvenidos. Voy a agarrar algunos mensajes al azar. Algunos saludos, algunos saludos y algunos saludos. Perfecto. ¿Qué más por acá? Ok. Ok. Ah, ¿en qué semana se verá reflejado esto? Esto es importante. Como yo te digo, ¿de cuánto contamos las semanas? De siete días, ¿no? Divide 7 días entre 60, que te digo 60 días, son las semanas. Casi aproximadamente te da 9 semanas, 7 por 9, 63 días. Puede ser, como yo te digo, yo estoy alerta desde el primer segundo que pegó esta antípoda. Aunque te digo, hay otras antípodas que nos dan también coberturas, pero cuando vuelve a suceder esto, pum, yo reinicio mi cronómetro aquí a partir de este evento. Entonces, a partir de este segundo, hasta 60 días. Desde ayer a las 7 de la mañana, con 47 minutos y 56 segundos, mi cronómetro de prevención está pum, segundo tras segundo. Hasta cumplir 60 días. Más o menos son 9 semanas. En ese rango. Para algunos, no tiene sentido eso. Y ya lo he explicado, ¿no? Yo ya lo he explicado. ¿Qué más por acá? Vamos a ver. ¿Quién más por acá? Bueno. Ok. Saludos al Sosa, ya nos saluda por acá. Ya avisé mi trabajo que iba a temblar antes del 19 de septiembre y la referencia que di fuiste tú, Kairos. Pero, ¿cuándo avisaste en tu trabajo que iba a temblar antes del 19 de septiembre? Está, está, está bueno ese texto. Perdón, a lo mejor Monse ya se nos fue a dormir, pero escuchen lo que dice Monse acá en el YouTube. Dice, yo avisé en mi trabajo que iba a temblar antes del 19 de septiembre y la referencia que di fuiste tú, Kairos. Pero aquí lo importante es lo que le faltó, es cuando avisó. Porque mira que si avisaste antes del primero de septiembre, pues nos tembló el 8 de septiembre dos veces: 5, 8 y 5, 7. Y creo que fue al siguiente día, el 5, 3 en Chiapas. O sea que si avisaste antes del 8 de septiembre de tu trabajo que iba a temblar antes del 19. Uf, se cumplieron tres sismos o terremotos importantes para México. Si avisaste antes del 8, pero si avisaste después del, del 8 y del 10 de septiembre que se dieron estos tres sismos, pues ahorita van a estar a la expectativa. ¿No? Bueno, espero que me respondas ahorita más adelante. Si está todavía a Monce. discúlpenme, tengo que retrasar el sistema y leerlos poco a poco. Les digo que esto es tremendísimo rebasa mis capacidades. Y discúlpeme, algunos se sienten mal porque no los leo y, y yo sé que su comentario es importante, pero es imposible leerlo en tiempo real, porque tengo que desglosar esto primero y ya después irme a, a estas lecturas. ¿no? Dice, el 19 es probable que tiemble sí, por supuesto. Para mí sí. Yo ya te estoy dando lo que piensan los científicos. Para mí sí. Ahora, escucha, yo te estoy dando magnitudes desde cuánto a cuándo estoy esperando que tiemble el 19 de septiembre, desde 5.1 hasta 7.1. Y estos sismos, si se dan en la cobertura SASMEX, pueden generar un aviso de alertamiento sísmico público en los altavoces. De todas las ciudades, de la cobertura SASMEX o de una ciudad. Uh -huh. Ahí está, ok. Sigo leyendo por acá porque hay comentarios interesantes. Lamentablemente tengo que leerlos después. Ah, vamos a ver, ok, por acá. Recuerden que nuestro pronóstico es en base a observaciones estadísticas y que se ha logrado evidenciar. No me gusta la palabra demostrar porque demostrar es como, eh, como una lucha, como una confrontación. No. Pero se puede utilizar, sí, pero en son de paz, ¿no? Evidenciar, como que es un poquito más, más dulcecita la palabra, que demostrar. A base de nuestra observación, de nuestro seguimiento y de la pericia, ¿no? De la observación sísmica. Y en base de eso se hacen los pronósticos. Hemos logrado comprender esta dinámica, ¿no? Ahora, como yo les digo, desde el 2019 hasta esta fecha. Ok. ¿No? ¿O no? Bueno, ahí está. ¿Qué más por acá? Miren, buenas noches. Hoy hubo nubes sísmicas. ¿Qué indican? Felipe García, no has visto nuestras transmisiones anteriores. Ahí explico ampliamente de las nubes sísmicas. Miren, como Mari Chamita, ya les vence el sueño y vámonos a dormir, ni modo, tienen el sueño ligerito, ¿no? Tienen que empezar sus actividades. Ah, no, pero hoy es domingo les digo que a veces pierdo la noción del tiempo. Y el video que grabé hace ratito en TikTok también pensé que era domingo y que ya estábamos el lunes. Pero bueno, ok Dice, "Yo me acuerdo que tú dijiste que si no temblaba de 0 a 60 días te retirabas en YouTube y si sí tembló fuerte." Fíjate, qué bueno que nos recuerda sí. Y esto fue el, en el 2021. Esto fue en el 2021. Ajá. Y yo el terremoto del 2021 lo esperaba en junio, mis amigos. Y sí, dije, ahí está todo grabado. Y dije, si en 0 a 60 días no tiembla, antes de junio, me voy, cierro el canal y me retiro. En junio del 2021. Y les voy a decir algo. No me retiré. Porque dije va a haber un terremoto en México, ¿no? Dije, sí. Esa vez, como les digo, me falló el pronóstico, no me retiré y les digo aquí sigo en pie, ni modo. Eh, con el perdón de ustedes, pero les digo me trago esas palabras y digo continuamos. ¿Y qué creen que pasó? Junio, julio, agosto, septiembre. Luego de tres meses. Llegaba el terremoto y nos pegaba aquí en vivo por primera vez, en un directo, hablando de estos temas de la prevención, de las antípodas, de muchas cuestiones de nubes sísmicas, de señales, etc. Y nos pega un terremoto en vivo el 7 de septiembre a las 8.45 desde Acapulco. Si yo hubiera cumplido mi palabra ese junio, me hubiera retirado. No estaríamos aquí. Y cuando me agarre ese terremoto aquí en vivo y en directo, les digo, valió la pena retractarse, agachar la cabeza, pedir disculpas y continuar porque llegó el terremoto. Siete desde Acapulco Guerrero. Son las experiencias que tenemos, ¿no? Y como dicen por ahí, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? A pesar de que teníamos buen puntuaje de prevención y dije, vamos a retractarnos, no nos retiramos y pum, nos pega en vivo y en directo. ¿Y quién iba a decir que el año próximo, en el 2022, nos iba a pasar lo mismo? Pero ahora en el simulacro unas horitas después, pum, nos tiembla 77 y después en TikTok, tres días después, el 22 de hace un año. Entonces, como les digo, también es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Dice, que pex, mi don? ¿Tembló? Sí, mi amigo, ¿cómo no te enteraste que tembló? 4.2 en la ciudad del Altamirano, Guerrero. Dos sensores ASMEX, no pasa mayores. El último sismo reportado hasta ahorita, la noche de ayer. Y ahorita estamos, recuerden, antes de las 2.40 estamos esperando un sismo de magnitud 4 a 4.5. Normalmente para México. Y si pega el que estamos esperando, debe de tener magnitudes de 5.1 hasta 7.1. Y puede ser en este directo, por supuesto. Ok. ¿Qué más? Ok. Miren, por ahí reportaban un sismo a la una 1.12 de Sky Alert y nosotros no hemos recibido ninguna actualización. ¿eh? Recuerden que nuestra. Déjenme ver si estamos en tiempo real. Sí, 2 de la madrugada, miren. Recuerden que cuando nosotros tenemos un evento sismo. Un evento sísmico, perdón, viene procedente uno del mapa SASMEX, que están escuchando en segundo plano. Del mapa SASMEX, tienen que sonar las trompetitas y ¡pum! Dispararse los sensores. Ahí es donde recibimos, tenemos sismo, casi en tiempo real, ¿no? Si nos notifica a través del mapa de riesgo, recuerden que viene información del Servicio Sismológico Nacional. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué más por acá? ¿No? Vamos a estar atentos. ¿Qué más por acá? Dice, yo tengo una duda. Si esto es prevención, ¿por qué no se le avisó a Marruecos de lo que iba a pasar? Tal vez se pudo evitar tantas víctimas, ¿no? Pregunto. Nosotros ya compartimos información aquí, que los terremotos casi siete se pueden avisar dos horas antes con lo que ya tienen de investigación los científicos. Ya hablamos del GPS, del GPS, que se pueden monitorar los terremotos con el GPS y pueden avisar hasta dos horas de anticipación. El detalle es que no todos poseemos toda esa información que tienen los científicos. Uh -huh. Ahorita si se fijan nosotros, pues tenemos aquí la voz directamente para México. No sé si los hermanos marroquíes vean las transmisiones de Cairo. O si este en vivo se ha traducido al lenguaje marroquí. ¿No? Entonces hay muchos factores más allá. Que debemos estar atentos, ¿no? Y esta es una pregunta muy general, muy general. Pero bueno, y yo les he compartido esa información, ¿no? Ok, aunque hay muy, muy, mucha, mucha tela de dónde cortar para esa pregunta. ¿Qué más por acá? A ver. Muchísimas gracias. Ahorita los de TikTok no estaban preguntando a nada interesante, por eso vengo acá a leer unos comentarios en YouTube, pero ahorita regreso en TikTok. Ahorita les digo cuándo. Ok. Bueno, algunos, como les digo, comentándonos su experiencia, ¿no? De, de aquella zona. Independientemente de las estadísticas, ¿qué opinas que nosotros mismos llenamos al temblor del 19 de septiembre por miedo colectivo? No, mi amigo. Porque cuando hablamos de que llenamos el temblor del 19 de septiembre por el miedo colectivo, yo lo he dicho aquí, si esto funciona por medio del pensamiento, no estaríamos pensando en terremotos el 19 de septiembre, amigo. Estuviéramos, estuviéramos pensando como, como dicen aquellos. Salud. Dinero y amor. Ajá. Si esto se basara en un pensamiento colectivo, ¿para qué pensamos en terremotos? ¿Para qué hablamos de terremotos? Mejor pensamos en salud, dinero y amor. Aunque algunos lo, lo piensan diferente de diferente manera, ¿no? Piensan dinero, amor y salud. O al revés lo que. Como dicen. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Tú puedes decir, "No, yo yo pienso que es amor o perdón, salud, amor y luego el dinero." Pero a lo mejor a, a algunos dicen, "Sin dinero pues no tengo ni amor ni salud, ¿no?" Viceversa. Como sea tu sentir, tu pensar. Pero yo te digo que si esto sería por un miedo colectivo, esto muchos dicen que es la ley de la atracción. Dice, los mexicanos les tiembla el 19 de septiembre porque llega el 19 y piensan que va a temblar. Entonces atraen esto. Mira, yo te voy a decir, hay millones de mexicanos que en este momento ni siquiera pasa por su mente que puede temblar. Millones de mexicanos ahorita están en desinterés en la actividad de terremotos. Millones. Entonces, ¿cómo es posible? Vamos a poner un dato. Vamos a suponer que 45 de millones de mexicanos no están pensando en terremotos y 15 millones sí. Entonces, ¿cómo el poder de pensamiento de 15 millones hace que tiemble un día específico y los otros 45 que no están pensando? Ni en cuenta. No, no se trata de esto de colectivo, ¿no? Les digo que si esto se trata de un pensamiento colectivo, ahorita les diría... Miren, no escriba nada de terremotos. Mejor escribamos amor, dinero y salud, ¿no? Y pensemos en cosas positivas. Esto ya les dije que no se trata de ser negativos, pesimistas. No, 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 no. Esto va más allá. Esto va más allá de una creencia y un pensamiento, de una ideología. Porque te digo que si así funcionaran las cosas... ¿para qué hablamos de terremotos? mejor hablamos de amor hablamos de dinero hablamos de salud ¿no? entonces es mi, mi humilde opinión al respecto ¿qué más? por acá ok como yo les digo ahorita el Popocatépetl tiene actividad sí pero mientras el Popocatépetl no tenga una explosión grandísima que, de, que, por ejemplo, ahorita, si tuviéramos ahorita una explosión grandísima en el Popocatepet, despierta a los poblados cercanos y se empiezan a emitir las alertas correspondientes. Mientras no pase mayores, el Popocatepet puede tener incandescencia, explosiones leves, moderadas, pero si no pasa mayores, hacia adelante. Ahorita lo que tenemos que estar atentos es para esto: que si ocurre un terremoto de esas magnitudes que pueda causar daño a la población más cercana a ese evento. ¿No? Ok, ¿qué más por acá? Mm. Dice, como soy del 64, me debes respeto por ser mayor que tú. <laughs> ok, mi, mi tío Isidoro. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más por acá? Ok. Omito las experiencias, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ok. ¿Qué más vamos a ver? Uy. Perfecto, es como una tendencia, secuencia, y ya les dije que es un, un patrón, ¿no? Un patrón, gracias a aquellos que opinaron. Ok, perfecto, bueno. Ok, miren, ya los, ya los, ya los alcancé, ¿no? Por eso me gusta el modo lento, porque así puedo leerlos más a conciencia. Uno se desespera y dice, ¡ay, los quita el modo lento! Pero no aporta nada importante en la prevención. No. Hay algunos mensajes que no aportan nada en la prevención. Y se da mucho cuando eh, se activa el modo fluido. Y el modo lento, a veces vemos esos. Esos mensajes que nada más son de queja. Entonces no. El en modo lento se utiliza para observar lo que escriben y lo que nos ayude, el gran aporte de la prevención. No. ¿Qué más por acá? Ok, bueno. En Tlahuac hay una falla geológica. ¿Alguna vez se han dado microcismos en Tlahuac? Buena pregunta. Te voy a decir algo: no solamente en, eh, en Tlahuac hay fallas geológicas. El planeta entero está lleno de fallas geológicas. Por donde quiera que vayas, hay fallas geológicas. Ahorita no tengo un epicentro en Tlahuac. ¿no? Pero bueno, no quiero desviarme en el tema. Podemos investigar si a lo largo de estos 123 años hay, hay un chismo en Tlahuac, pero ahorita no quiero desviar del tema. Si sí, sí ha habido, yo te lo puedo resumir: que si sí ha habido un microsismo en Tláhuac, no ha pasado de, de magnitud 4. Déjenme un segundito. Se acabó la batería. Ahorita les digo: déjenme un segundito. Déjenme un segundito. Deme un segundito. Ok, entonces, probablemente sí hay sismos en Tláhuac pero no han pasado a mayores, ¿no? Y han sido menores a cuatro. Para redondear esto, no quiero desviarme en el tema, sino... Voy a buscar en el catálogo, buscar, pero ahorita no es lo interesante, ¿no? No es lo interesante. Después del simulacro va a temblar y llegará de Guerrero 6.8 y Colima para Is. Ah, a ver. Después del simulacro... Ah, bueno, bueno. Va a temblar y llegará de Guerrero 6.8 y en Colima para Jalisco. Ahí ya no entendí. No entendí. A ver si Marco Antonio nos da un poquito más de información. Dice, después del simulacro va a temblar sí, desde Guerrero. Va a temblar. Llegará de Guerrero 6.8 y en Colima para Jalisco. No, no entendí ahí ya. Ahí ya no entendí. Pero, pero bueno, si está todavía nos va a explicar con peras y manzanitas, ¿no? Ok, ¿qué más? Dice... Dice Betty Torres, a ver quién me gana, tenía cinco años. No, pero... Fíjense lo que dice Betty, a ver quién gana, tenía cinco años en el del 57 y me acuerdo. Recuerda que estamos hablando del 85, 85, recordando los 19 de septiembre. Pero buen punto, no buen punto. Dice que ella experimentó un terremoto del 57, por lo que leo, ¿no? Y si aún se acuerda. Pero estamos hablando del 85. Pero buen dato, adicional, por supuesto. Miren el ah en el 57 fue cuando se cayó el ángel. Cuando se cayó el ángel. Gracias. Qué bueno que me lo recuerdan porque a veces nada más me acuerdo de que se cayó el ángel y no de ni de la magnitud de la fecha. Pero qué bueno que algunos tienen todavía ahí este ese dato, ¿no? Dice, ¿qué opinas de tan Muchísima gente que se fue a dar grito al zócalo en caso de un alertamiento público. Bueno, ¿qué te digo? Por supuesto en esa zona, ¿qué se puede desmoronar en caso de un, de un terremoto de buena magnitud? ¿Qué se desmorona? La catedral, algunos edificios aledaños de gobierno. ¿Quiénes van a lamentablemente salir afectados? Pues los más cercanos, en ese contorno, ¿no? En ese contorno. O sea, pues va a ocurrir una tragedia, por supuesto. Por supuesto. Afortunadamente no se ha dado ningún terremoto en ese momento, ¿no? Pero hablando de algo que colapse estructuras. O sea, sería una tragedia si ocurriría algo. Pero, ¿cómo detienes a esa gente? ¿Cómo detienes a esa gente? Por eso, aquí vamos a esto. La gente que va a celebrar el grito, perdón, el 15 de septiembre, no va pensando en que va a dar el grito y va a haber un terremoto y van a colapsar las estructuras. No, ellos van pensando en, en el festejo. En, en el festejo, en la fiesta, y vean, por eso yo te digo cuántos se reunieron la, esa noche en el Zócalo y cuántos iban pensando en que si pasaba un terremoto iban a colapsar esas estructuras. Yo te digo que de ahí el 5% o 10% exageradamente. Entonces, hay conexión, ¿no? Ok. El Iztaccíhuatl está activo. El Iztaccíhuatl es un volcán activo que puede incrementar su nivel eruptivo, ¿sí? Como otros volcanes. Ok, ¿qué más por acá? A ver, ya los alcance. Ya los alcance por acá. Bueno, algunos siguen comentando sus experiencias, ¿no? No se puede vivir con el miedo, correcto, coincidimos. A no salir no es la ley de que tiemble en septiembre, correcto, es correcto, sí. Aunque pareciese que, que la gente de repente se comporta así, ¿no? O sea, al parecer hay gente que vive con miedo, no sale y piensa que es una ley que tiemble en septiembre. Por supuesto. Recuerden que no estamos hablando cuántos terremotos hemos experimentado. Estamos hablando de quienes experimentaron el terremoto del 85. Aunque gracias por el dato, ¿no? Gracias por el dato. Dice, yo nací el 28 de junio del 51. Imagínense cuántos terremotos he pasado. Yo le gané. Bien, gracias por el comentario. Pero recuerden que no estamos hablando cuántos terremotos hemos experimentado. Sino como experimentamos el del 85, 19 de septiembre y 20 de septiembre. Pero estos datos son adicionales, ¿no? Y es normal, unos ni nacían, todavía no existían, otros éramos más pequeños, ¿no? Por supuesto, los más grandecitos se deben de acordar claramente. ¿No? Entonces, ahí estamos. Ok. Como les digo, este, muchos puntos claves de evidencia, ¿no? De muchos recuerdan qué sucedió días antes. Unos dicen que hubo tormenta ese día, días antes. Ay, perdón. Se acordaron de mí. Pocas veces estornudo. <laughs> Dicen que algunos había tormenta esos días. Recuerden que septiembre es época de lluvias. No era nada diferente. Se sentía un ambiente pesado. Como que algo pasaría. Presentimientos, ¿no? Ahí dicen que unos, por ejemplo, como les digo, unos dicen, o sea que se enteraron, no que ellos hayan estado en ese evento. Cuando nosotros decimos dicen, es que pues no nos consta, ¿no? No nos consta, pero alguien nos comentó y le creemos, ¿no? Dicen que aquel tiempo se puso el cielo rojo. El cielo rojo, ¿no? ¿Qué más por acá? ¿Qué más por acá? Muchos este, testimonios, eh. Muchos testimonios. Ahí ustedes lo pueden leer en el chat, ¿no? de la gente cómo cuenta sus experiencias y otro de lo que se enteraron, ¿no? Dice ahora que lo menciona, ¿hay alguna relación con el cielo rojo? Ahí lo están mencionando. A mí, eh, créanme que no me consta, he visto cielo rojo sí, pero no recuerdo. Yo tengo otra observación diferente, ¿no? Algunos dicen que cayó una tromba antes, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más por acá? Dicen que granizó muchísimo, recuerden que desde mayo, junio empieza la temporada de lluvias, ciclones tropicales, huracanes, o sea... Esa actividad de lluvia, granizo, pues obviamente, obviamente que era en esa época también. Exactamente en esa época, pues llovía, granizaba, correctamente. ¿Fuertes tormentas, sí? Dicen, ayer granizo y llovió fuerte en la Ciudad de México, pero no en todos los puntos. Por ejemplo, acá donde yo estoy no granizó y no llovió muy fuerte. Por eso les digo que a lo mejor yo desde acá yo no veo cielos rojos, pero ustedes en, en la diferente alcaldía sí ven el cielo rojo. Okay, ¿qué más? Bueno, muchas experiencias, ¿no? Ahorita salen a, a todo esto las experiencias. Okay, sigo leyendo por acá. Algunos siguen diciendo su edad que tenían en aquella época y, y lo que experimentaron, ¿no? Dice, es verdad que cuando los volcanes se activan disminuyen los sismos, es decir, no son de mucha magnitud. Necesitaríamos llevar un registro, un registro y una estadística. Necesitaríamos llevar un registro y una estadística para hacer un, un cuadro comparativo. Yo no voy por esa por ese análisis de que cuando se activa un volcán disminuyen los sismos en magnitud. Es algo muy complejo en ese aspecto, porque deberíamos de llevar una estadística, pero es muy complejo. Es muy complejo. Porque te voy a decir algo. Por ejemplo, la actividad de un volcán. ¿Cómo tendríamos que tener el parámetro para decir esta fue una erupción importante de un volcán? ¿no? Porque en este momento hay muchos volcanes activos, tienen actividad. Hay unos que tienen un pulso eruptivo fuerte, rápido y después baja la intensidad, ¿no? Sin embargo, yo te digo que estadísticamente los sismos fluyen en parámetros constantes. Y dentro de eso hay actividad de volcanes pulsos eruptivos. Es muy complejo Ahora, ¿cómo tomaríamos esto? Es, es más complejo eh, hacer esas observaciones y análisis. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, los terremotos de 5, 6 a 6, 5, en promedio en el mundo llegan cada 48 horas. Regularmente. Entonces, si se mantiene este parámetro. Cada 48 horas en el planeta al menos hay un 5.6 a 6.5. Y hay actividad volcánica. Y luego, en parámetros de seguimiento que nosotros hacemos, un terremoto 6.6 o mayor, en teoría y de acuerdo a los seguimientos, pega cada 10 días. Entonces los volcanes tienen actividad. Y esto es más continuo. Y es más continuo. Entonces como para hacer una conexión si un volcán tiene una erupción y disminuye la magnitud, es muy complejo. Ahorita te voy a decir que el pasado terremoto 6.8, que seguimos en luto mundial por lo que pasó en Marruecos, ¿cuándo ocurrió? El 8 de septiembre. Entonces, el siguiente terremoto 6.6 para el mundo debe de pegar entre hoy y mañana. Regularmente, porque ya mañana cumplimos el 18, cumplimos 10 días, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hoy estamos a domingo, mañana es lunes. En teoría, antes de mañana 18, que es lunes, del último segundo según nuestra observación ya debería de pegar un terremoto 6-6 en el mundo o sea este domingo y mañana lunes en nuestro seguimiento se cumplen 10 días del terremoto 6-8 en Marruecos entonces comúnmente nosotros seguimos y cazamos los terremotos cada 10 días entonces Hoy domingo y mañana lunes el peligro altamente para el mundo de un terremoto 6.6 o mayor es altísimo. Y como yo les digo, para México el problema es que se conecta con el 19 de septiembre. Yo les dije el pasado 7 de septiembre, si el terremoto 6.6 no ocurre... Antes de que finalice el 6 de septiembre hay que estar atentos para México el 7. Y no pegó el terremoto 6-6 ni siquiera el 7 de septiembre. Pero para México, junto con el mundo, fue hasta el día 8. El día 8 de septiembre en la madrugada se da un 6-6 en Kermadejs, se da un 5-5 en Japón en la madrugada y amanecemos con México. Entre 9.30 de, de la mañana y 10.40 de la mañana, el 8 de septiembre, amanecemos con dos terremotos, 5.8 y 5.7, en Jalisco. Y en la tarde es cuando viene la tragedia para Marruecos. Para Marruecos. Y ya estamos ahorita para el lunes. A 10 días. 10 días. Estamos a 10 días. O sea que ahorita, con la conexión del 19 de septiembre para México, estamos en peligro nosotros también. Porque ya estamos en vísperas de otro terremoto 6-6 mundial y México puede repetir otro, por supuesto que sí. Y ahorita... Lo que nosotros observamos es entre hoy y mañana, pero está con la conexión el 19 para México. Por eso es importante esta observación que analizamos. Entonces, les digo que es bien complejo hacer esto con la conexión de volcanes. Muy complejo. Tendríamos que tener una estadística bien de los volcanes, pero diario. O sea. Explotó el Popocatépetl. Por ejemplo, en las últimas horas hubo tres explosiones en el Popocatépetl. ¿No? ¿Qué otro volcán tuvo actividad? Entonces, es más complejo hacer esa conexión. Podemos hacer las cosas un poquito más, más fáciles. Es que, es que, sin, no que es imposible, ¿no? Deberíamos de contar con una estadística diaria actualizada en tiempo real de actividad de volcanes. ¿Quién te la brinda? He visto por ahí una plataforma que se llama Volcano Discovery. Y ahí te sale un mapa de cuántos volcanes tienen actividad, etcétera. Menciones importantes, ¿no? Un observatorio muy canológico, pero que no está eh, 100%, ¿cómo te puedo decir? Actualizado en el momento que lo cheques. No, por eso yo no busco una conexión de ese tipo, ¿no? No, para mí lo que me ha funcionado es observar en qué tiempo tiembla de cierta magnitud a cierta magnitud, en qué rango de tiempo. En qué rango de tiempo. Sin importar la actividad de volcanes. ¿No? Por ejemplo, en este caso a Marruecos. No sabemos si en Marruecos hay un volcán activo. Lo más cerca que yo recuerdo fue el Cumbre Vieja ahí en las eh, islas, ¿no? En esas islas del Cumbre Vieja. Está cercano a Marruecos. En el 2021, esa zona tuvo una erupción grande con el Cumbre Vieja. En las Canarias. Está a pocos kilómetros del epicentro de Marruecos. Ahora, ¿podrá haber una conexión de la erupción del Cumbre Vieja de ahí, de las Islas Canarias, con el terremoto de Marruecos? Por supuesto que sí. Pero escuchen, ocurre con dos años de diferencia. Porque el 19 de septiembre del 2021 fue cuando entra en erupción el Cumbre Vieja. 19 de septiembre del 2021. Pasó el 2022 y este 8 de septiembre del 2023 es cuando pasa el terremoto siete de Marruecos ahora por qué puede haber una conexión entre la actividad del cumbre vieja con lo de Marruecos por todo el movimiento tectónico sísmico en esa zona y volcánico se acuerdan que aquí yo les he platicado que nosotros hemos observado por ejemplo la tragedia que ocurrió en Guatemala en el 2018 por el volcán de fuego, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero aquella nube piroclástica que escupió el volcán de fuego en el 2018 en Guatemala, que ocurrió una tragedia. En el 2017 habían ocurrido dos terremotos bien cercanos a siete en junio del 2017 en Guatemala. Un año después o meses después ocurría la tragedia del volcán de fuego en Guatemala. Y ya les había dicho eh, en otras ocasiones, ¿qué más? A ver, déjenme, acuerdo que otro volcán. Bueno, en el de Cumbre Vieja también, antes de que hiciera erupción de Cumbre Vieja, había habido terremotos 7 en el Atlántico, si no mal recuerdo. Había terremotos, eh, creo que hay por Grecia. ¿Qué otro volcán tuvo erupción? Ahorita no se me vienen a la mente otros, ¿no? El de Tonga, el volcán de Tonga también. Antes de que hubiera esa erupción tremenda del volcán de Tonga el 15 de enero del 2022, hubo terremotos en el 2021. Terremotos 78 en Kermadez, Loyalti, etcétera. No, y podemos hacer una conexión de terremotos antes o después de esas erupciones. No, ahí hemos estudiado o analizado estos sistemas. Fíjense, por ejemplo, ahorita. En el terremoto 77 de Michoacán y 7 de Michoacán en el 2022, el, el volcán más cercano, en teoría, que recibió el golpe fue el volcán de Colima. Y ahorita no ha entrado en erupción el volcán de Colima, aunque está activo, está en prevención. ¿No? Entonces, vamos a ver, como yo les digo, qué ocurre en estos eventos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Se espera un 75 para México el 19 de septiembre. Sí. Sí, claro. Puede ser antes, puede ser después. Por supuesto también. ¿Qué pasa si no pega el grande para México en septiembre? Como yo te digo, de acuerdo a mi perspectiva, escucha. Yo tengo del 16 de septiembre al 16 de noviembre. Yo tengo un rango de 60 días. Desde ayer en esta antípoda y cuántos 60 días. O sea, ¿qué pasa si, si no pega el grande para septiembre? Sigue la prevención. dice por qué septiembre es muy sísmico, no? no, 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 no. no. Si, te, si nos vamos a registros, análisis. septiembre está junto con enero, junto con abril, junio, octubre, diciembre. y por ahí se me olvida otro. pero so, son pocos rangos de diferencia. no solamente septiembre es muy sísmico. ahora, dependiendo desde dónde partas en el análisis, de, depende de dónde empieces el análisis. Estadísticamente hay muchos meses, pum, muy, muy cerquitas abajo y arriba de septiembre. Con los dos terremotos que pasaron el año pasado, por supuesto septiembre ocupó unos escaloncitos, ya casi como el primero, pero no está siendo el primero creo, eh pero debemos de observar desde qué magnitudes estamos hablando. ¿Desde qué magnitudes? Pero si nos vamos a estadísticas diferentes nos sale una variante obvio diferente. ¿Es posible que el sismo del 19 vendrá con epicentro de la línea de Huatulco? Sí, claro, por supuesto. Recuerda sobre, sobre todo en la conexión de la, de la brecha de Tehuantepec, que es desde Pinotepa Nacional hasta Chiapas, ¿no? La brecha de Tehuantepec. Ahí está Huatulco, está Crucecita, está... ¿Se me, se me olvida esta zona? Pinotepa Nacional, Salina Cruz, lo que es la costa. Se me olvida una zona ahí de Huatulco, hay otra zona. Se me olvida ahorita. Puerto Escondido, Puerto Escondido. Dice saludos desde la peligrosa alcaldía Iztapalap ninguna alcaldía segura mi amigo ah, ok fíjense si no ocurre en septiembre ni en octubre ni en noviembre o diciembre ya no estamos yendo a no a 60 días. Como yo te digo, si nosotros ocupamos estas variantes, esta estadística que yo te muestro, de 5.6 a 7.7. Ahora, como yo te digo, mira, aquel amigo dice, si no ocurre en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre o diciembre, Eva dice, Eva, ¿de dónde eres? Me gustaría saber primero de dónde eres. ¿De qué? Si eres de México, estás en México y ¿de qué estado eres? Vamos a ver qué nos responda y continúo con esa pregunta interesante. ¿No? Seguimos aquí dialogando. Recuerden que cuando monitoreamos, después de esto, siempre estamos a la expectativa. ¿No? Dicen, saludos, ya regresé de vacaciones. ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Sentiste un sismo? No. Ah, dice nuestra amiga Eva, que es de Tlaxcala. Fíjate. Eva, fíjate. Cuando yo te digo de 0 a 60 días en estas fechas, de ayer 16 de septiembre al 16 de noviembre, te estoy hablando de magnitud de 5, 6, ahorita hasta 7, 7 según nuestros parámetros. Tenemos un riesgo hasta de 7, 9. Ahora, si tú estás en Tlaxcala y este terremoto, se da 5-6 hasta Chiapas. A lo mejor tú ni te enteras, a lo mejor ni se va a sentir en Tlaxcala. Si este 5-6 pega allá por las Californias, Sinaloa, Cabo San Lucas, no lo vas a sentir y a lo mejor ni vas a estar enterada. Entonces tú vas a decir: Pues no, no pegó nada porque yo no sentí nada. No. Estamos hablando de epicentros en México, ¿no? De rangos de 5-6 a 7-7. Ahora te voy a decir, desde el 19 de noviembre del 2019 hasta la fecha del 8 de septiembre, han pegado 34 terremotos. Y de esos 34 terremotos, el 95% ha pegado de 0 a 60 días. O sea que la probabilidad ahorita de un 5-6 a más en México es. Es alta. Es alta. Y como te digo, estos ejercicios de prevención nos sirven para comprobar otra vez esto que estamos compartiendo. Te fuiste mucho para, para hasta diciembre. Ahorita el rango tenemos lo que resta de septiembre, octubre y la primera quincena de noviembre. Hasta ahí hay que visualizar esto. No más allá, no más allá. Y otra vez repito, a partir de magnitudes 5, 6 a 7, 7. Para que se compruebe nuestra, nuevamente nuestro análisis y que sea altamente efectivo. Que te digo, ahorita con estos números de terremotos, 95% de efectividad. El detalle que esto, si sí se da en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, tienden a ser más con más cobertura, como que la gente está más atenta, porque estas magnitudes, cuando ya hablamos de 5 o 6 hasta más, se generan alertamientos sísmicos públicos a través de los sistemas de alertamiento sísmico. Entonces, por supuesto, generan más expectativa, llaman más la atención. Y sobre todo más cuando la gente lo percibe y hace más ruido, ¿no? Hace más ruido toda esta actividad. ¿Qué más por acá? Ok, bien. ¿Por qué siempre septiembre no? No. No, no, todo es en septiembre. Que recordemos los eventos en septiembre es otro cantar. Por ejemplo, en el 2020 nos tocó en junio. En junio. En junio. Otro nos ha tocado en febrero. En febrero, otro nos ha tocado en marzo, no solo septiembre. Y así podemos buscarle, ¿no? Puede ser de 7-1 a más para México, sí. Yo tengo rangos hasta de 7-9. De 7-9. Hasta ahorita tengo rangos hasta de 7-9. Pero el 7-1 me amplía el rango, pero me amplía también de fechas. Dice, fíjense cómo está la onda. Dicen, entonces yo puedo pronosticar un sismo diciendo que en un lapso de 90 días va a temblar. No solamente es que tú lo digas, es que lo demuestres, mi amigo. Es que lo evidencies. Es que tengas un análisis. Esto no es como una receta de cocina, mi amigo. Porque una receta de cocina te dicen. Tienes que tener tantos ingredientes y la preparación. Estamos teniendo la El Radio Midland a prueba semanal obligatoria 245 de la madrugada. No te me confundas, esto no es receta de cocina. Eso sí se puede hacer en una receta de cocina, que tú veas una lista de ingredientes, el modo de preparación y qué hagas esa receta de cocina. Ahí sí puedes decir, yo puedo hacer esta preparación con estos ingredientes y siguiendo las instrucciones. Ajá, esa es una receta de cocina. Estas no son recetas de cocina. Para que tú digas, ¿yo puedo pronosticar un terremoto en un lapso de 90 días que va a temblar? Pero tienes que hacer un análisis. O sea, como una receta de cocina y la preparación. No nada más es que digas, tengo un pastel. Bueno, sí, tienes el pastel, pero nos interesa saber los ingredientes y el modo de preparación. Entonces, tú puedes llegar y sí puedes decir, tengo un pastel. Pero a mí me interesa saber el modo de preparación y los ingredientes. Si hablamos... De esta comparativa. Entonces, sí, tú puedes pronosticar un sismo en 90 días, pero tienes que tener un análisis y tienes que evidenciarlo. ¿Cómo lo puedes evidenciar? Mira, mi amigo, grábate en un video de TikTok, así como yo lo estoy haciendo aquí en YouTube y en TikTok, grábate. Y di, mira, estoy analizando yo esto en México, estoy esto y estoy pronosticando un sismo en los próximos 90 días. De tal magnitud y tal fecha. Entonces, ahí decimos, "Ah, caray." Pero no solamente eso, amigo. O sea, no solamente tienes que evidenciar esto, sino decir, "Mira, este estos análisis, estos estudios, este seguimiento que yo he hecho, han ocurrido en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Esto me respalda. Y están ahí mis grabaciones, y está ahí mi testimonio, y hay testigos. O sea, no nada más se trata de escribir, mi amigo. No nada más se trata de hablar delante de un micrófono, de escribir en pantalla. Sino que los eventos te tienen que respaldar. Escucha. No estoy hablando de likes, de que tu video se vuelva viral, no. Que otros eventos te respalden. Por eso te digo que esto no se trata de una receta de cocina, aunque lo podemos comparar. Entonces, hay que evidenciarlo. Y hoy en las redes sociales tenemos... Food. Una apertura amplia, que algunas de repente te, eh, te restringen, es normal, es normal. Pero tenemos otras plataformas para pum, pum, seguir evidenciando esto. Entonces, no se trata de esto, ¿no? Entonces, podemos tomar estos cuadros comparativos. Entonces, si yo en este momento veo tu canal y digo, ah, caray, mira, está bueno el análisis de este cuate, y mira, si sí lo respalda con lo que dice, y todos estos eventos lo van respaldando. No por los buenos comentarios, no por los malos comentarios, no la, con la cantidad de like, etcétera, sino con el contenido que estás desarrollando desde ese momento. Entonces, ahí es donde decimos, yo también lo puedo hacer. Yo también puedo decir esto, pero que venga respaldado con un análisis. Si no es como si estuvieras haciendo una receta de cocina, con los ingredientes, el modo de preparación y ahí está. ¿No? Pero a algunos nos interesa... ¿No? La receta y el modo de preparación. Me llegan a la mente esos videos espectaculares de, de cocina, ¿no? De cocina. Que ahí ves a las personas diciendo, mira, échale eh, es tantas cantidades de esto, agua, sal, déjalo hervir tantos minutos y pum. ¿No? A eso voy. A, a, a eso voy. Entonces, como te digo, esa es la diferencia. Ah, ahí va la diferencia. Dice: nadie le atina cuando va a temblar, esa es la verdad. ¿Por qué nadie le atina? Según en este texto que, que, que escriben, dice: nadie le atina cuando va a temblar, esa es la verdad. ¿Por qué nadie le atina? ¿Por qué nadie le atina cuando va a temblar? Bueno, miren, cuando no, nosotros escribimos eso es porque estamos seguros. Por ejemplo, coméntanos quién falló recientemente en que dijo va a temblar en esta fecha de tal magnitud y no le atino. Pero hablando del 17 de septiembre hacia atrás, no ahorita hacia adelante, de este 17 de septiembre hacia atrás. Porque si tú dices nadie latina, eso de nadie latina es que tú estás viendo a varios, a varios, estás viendo a varios, o estás viendo varios contenidos, varios youtubers, varios TikTokers, lo que tú me quieras decir, estás viendo a varios y dices nadie latina. Significa que estás llevando un registro de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Y, y si estás segura de que nadie le atina, entonces debes recordar, no con precisión, pero por decir, alguien dijo que iba a temblar el sábado 16 de septiembre y no le atino. De tal magnitud. Ahora te voy a decir, en mi perspectiva, por qué nadie le atina. Tomando en, en este texto y contexto, nadie latina porque quieren hacer predicciones. Recuerda que una predicción no tiene ningun, ningún grado de error. O sea, la predicción debe de ser perfecta. Debe de ser el mismo día, la misma hora, la misma magnitud, el mismo epicentro. Todo sin rango de error. Por ejemplo, que hayan dicho, alguien haya dicho una predicción, en este caso estamos hablando para México. Ah, va a temblar el sábado 16 de septiembre a las 10 de la noche, magnitud 7. Esa es una predicción. Cuando tú veas a alguien que dice, va a temblar tal fecha, tal hora, tal epicentro. Así, detallado. Eso es predicción. Y si no se cumple, es ahí cuando decimos, no le atinó. ¿Por qué? Porque quieren hacer una predicción. Mira, hablando de esto, alguien me dice, Moni no le atina. Acabo de ver un video, me lo mostraron. Y habla de esto. ¿Qué dice? Les voy a decir algo. Hasta pensé. Que era al Kairos al que estaba viendo. Porque ac acaban de, de compartirme un video, me lo, me lo enseñaron. Y donde Moni dice: Viene un 7 y fracción para México. Creo que es 7-1. Pero ¿sabes lo que dice? Viene de Oaxaca, Michoacán o Guerrero, creo. Y da las fechas del día 20, el 27 y no recuerdo qué otro. Eso no es una predicción. Eso es un pronóstico. Porque no está diciendo. Con exactitud y es lo que yo te estoy evidenciando aquí. De verdad, miren, yo cuando cuando vi ese video dije es lo que yo tengo aquí las fechas. Mira, aquí tengo el screenshot. Como yo te digo, hay que cerrar parámetros para septiembre. Mis fechas claves para terminar septiembre, el día 19, el día 20, el día 23, el día 29, el día 30. ¿Y te digo algo? Con esta antípoda que pega en el océano Índico esta mañana del sábado, me da, me dan fechas parecidas a la de Moni. Pero Moni creo que apenas compartió ese video. Este análisis de septiembre que yo hago estadísticamente lo compartí desde, uy no tengo, aquí está, desde el 16 de agosto que estábamos en vivo. Desde el 16 de agosto de agosto te dije estas son las fechas probables para septiembre de 65 a más. Y la antípoda pues nos da referencia de un 7-1. Eso es pronóstico. Ahora, en teoría, Moni tiene poderes sobrenaturales que yo no tengo. ¿Estamos de acuerdo? En teoría ya es vidente, etcétera. Tiene poderes psíquicos. Yo no los tengo. Pero fíjate cómo yo a través de la ciencia sí te estoy evidenciando fechas probables, magnitudes probables, y te estoy dando un análisis científico, no por poderes psíquicos. Y si te fijas, es algo parecido. Ajá, es algo parecido. No igual, porque te voy a decir que lo de ella procede en teoría de poderes psíquicos. Lo mío procede de seguimientos, análisis y de efectividad de más de 34 terremotos desde el 2019 hasta la fecha. ¿Ajá? Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú dices, no le atinan, es porque alguien está haciendo... Predicciones. Y te digo, para que sea una predicción tiene que ser exacta. Epicentro exacto, hora exacto, día exacto. Nada de que si no viene de Oaxaca, entonces viene de Guerrero y si no viene de Guerrero y Oaxaca viene de Michoacán. Eso ya no es predicción. Eso es pronóstico, probabilidad. Ajá. Exactamente. La, la historia de ella eh, habla de que le cayó un rayo no le cayó un rayo allá ella es era de cuba que allá le cayó un rayo y a partir de ese evento tuvo ese tipo de experiencias no saben lo que me cayó a mí Muchos terremotos desde el 85 hasta la fecha. Yo he experimentado muchos terremotos desde el 85 hasta la fecha. Y el 2017 fue el que sacudió mi conciencia sísmica, los del 2017. Y yo te digo, no tengo poderes psíquicos yo. El detalle es que yo he experimentado muchos terremotos desde el 85 hasta la fecha. No. Ahora yo te voy a decir, yo no le estoy re restando el mérito, ¿eh? Yo no le estoy restando el mérito. Yo no le estoy restando el mérito a nadie. ¿No? Ojo. Bien. Bueno, hasta ahí el tema, ¿no? Ahora te digo, yo lo que lo que viene si video digo, ah caray, es lo que yo he compartido, ¿no? Es lo que yo he compartido. Y algunos dirán, el Cairo se está fusilando la información de Moni, o Moni se está fusilando la información de Kairos. Pero yo te estoy evidenciando el por qué te estoy diciendo de esto. ¿No? ¿Qué suenan los sensores de SASMEX? Estos son los sensores de SASMEX que están monitoreando los movimientos sísmicos las 24 horas del día. ¿No? ¿Qué más, qué más? Recuerden que aquí estamos y les digo que cuando sucede esto, Seguimos analizando, va a haber un tiempo que ya no tengamos argumentos y fluya todo esto. Por eso, ahorita si se si, si fijan, no estamos viendo otros terremotos mundiales, estamos enfocados en esto, porque al momento del tiempo que estamos, pues estamos a, a la espera de esta actividad, ¿no? Lo que ustedes escuchan en segundo plano son los sensores reportándose. Recuerden que cuando tenemos un sismo en tiempo real en el mapa SASMEX sonan las trompetitas, ¿no? Y ahí es cuando desde acá de la voz que tengo les digo, tenemos sismo. Y si hay algo más grande, como tengo aquí en segundo plano del micrófono del Radio Midland, si ocurre algo más grande para la Ciudad de México, inmediatamente ¡pum! se dispara la alerta del Radio Midland y les echo un grito aquí a través del micrófono. Eh, si no, no pasa nada, ¿no? Recuerden que también tenemos el, el mapa de riesgos que cuando actualiza un sismo preliminar o un evento que ya pasó, el Servicio Sismológico Nacional suena de fondo el mapa SASMES con un BIP. Y es cuando les decimos, bingo, bingo, ¿no? Una actualización de un sismo. Y como yo les digo, ahorita, si bien la actividad sísmica mundial. Si se fijan, ahorita me he olvidado un poco. Ajá. Ha temblado en Chile, Filipinas, Chile, dos terremotos, 5 en Chile. Fíjense, el mar Caspio, Indonesia, Vanuatu, Curiles, Sandwich. Lo más importante es el Océano Índico, como les digo, antípoda para México 5-1. Colombia sigue sacudiéndose 4-9. Colombia en estas últimas días ha tenido tres terremotos, cinco, eh, no ha pasado mayores afortunadamente. Esto es lo más rápido que ha pasado en estas últimas 24 horas. Y les digo que tenemos aquí, la, lo más importante, lo que nos tiene aquí es la antípoda para México. ¿Qué más por acá? Bueno, reportaban un cuatro dos en las Islas Caimán, imagínense. Okay, ¿qué más por acá? A ver. Dicen, ¿cómo está el Estado de México? ¿A qué te refieres, cómo está el Estado de México? Más específico, ¿no? Más específico. Esa es una pregunta general, ¿cómo está el Estado de México? Pero refiriéndonos a qué. Debemos hacer, en cuestión de preguntas, más específicas. Preguntas más específicas. Recuerden que la plata, las plataformas nos permiten escribir muchos caracteres, muchos caracteres, y podemos hacer una pregunta más específica, un comentario más específico que nos dé más información, que nos despeje más dudas, que nos despeje más dudas. Recuerden que los sismos importantes en Mazatlán se dan en la costa. ¿Temblará en Mazatlán? Claro que sí. Por supuesto. Ahora, ¿hace cuánto no sientes un sismo en Mazatlán? ¿O cuándo fue la última vez que percibiste un sismo en Mazatlán? Las antípodas pueden pegar antes de 60 días, de 0 a 60 días. O sea, el rango es de 0 a 60 días. Una vez que pega la antípoda, contamos uno, 2, 3, día con día. Es un rango de 0 a 60 días. Ah, o sea que te interesa si va a temblar a Mazatlán, porque vas a ir a Mazatlán y te da miedo. Ahora imagínate, imagínate si vas a Mazatlán y no tiembla en Mazatlán, pero revienta a la falla de San Andrés. Tú te estás preocupando por si tiembla en Mazatlán. Y a lo mejor no tiembla en Mazatlán, pero revienta el Big One en la falla de San Andrés. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que si tiembla un 8 de magnitud en Puerto Vallarta? O sea, tú te preocupas por Mazatlán, pero hay otros puntos claves, ¿no? Ahora esa zona de la zona del mar de California está expuesto a un terremoto 7.6. Dice mis perritos están raros, empiezan a ladrar a esta hora y es muy raro. ¿Ellos qué? Están así en, en qué alcaldía estás para ver si alguien más está en tu alcaldía y también los animalitos se están comportando de esa manera. Aquí yo tengo mis mascotas, Cookie, Luki y Puki, dos disfrutan de una siesta. Bien, tranquilos. Y el otro ahorita estaba durmiendo aquí en mis piernas y acababa de cenar. Porque este Luqui es antisocial. Llegaron las visitas y no se apareció. Es, es antisocial. Eh, no creció con niños y entonces se escucha el ruido, lo estresa y se desaparece. Hasta que se va la gente, hasta que escucha que ya no hay ruido y ya viene a cenar. No dio el grito conmigo. No llegaron los niños, las familias ya ven que se hace el ruido, el escándalo, no le gusta, se estresa y se va. Porque, pues, los gatitos cuando se comportan así es porque no crecieron de pequeños con las familias. En cambio, el Puki, uy, ese, uy, a sus anchas, eh, a sus anchas, a sus anchas. Y también la perrita, ¿no? La perrita, ¿no? Viene gente a hacer ruido y nada. Vean, allá en Coacalco, en la calle, los perritos están inquietos y aullando, en cambio el mío está en su quinto sueño. Entonces, este gatito que llegó algún día a refugiarse, no creció con niños, con familia, por eso se estresa rápidamente y ve que llega gente nueva y vámonos a correr. Digo, así son los comportamientos de los animalitos. ¿no? Y, y le digo, pues aquí tienes comida, vestido y sustento, pero pues él elige no venir. No. Aguacerazo en este momento en Puebla. Vamos, el Popocatépetl, como les digo ahorita, no me tiene sin cuidado. Sí está este nublado, nublado el cráter del Popocatépetl. Tres explosiones en las últimas 24 horas en el Popocatépetl, dice el Senapret, cero volcano tectónicos, y este, pues de ahí no pasa ahorita, ¿no? De, de ahí no pasa ahorita el Popocatépetl. De ahí ahorita no pasa el Popocatépetl. Y miren, analizando la actividad sísmica en México hoy antes de que otra cosa suceda, ya que vimos el sismograma, ahorita les muestro en la pantalla de TikTok. Quiero ver el catálogo de sismos de lo que tembló este 15 y 16 de septiembre. Y ya empezando este 17 de magnitudes 4. Estuvo buena la actividad este 15 de septiembre. Este 15 de septiembre estuvo buena la actividad previo al grito. ¿eh? Miren, por ejemplo, el 15 de septiembre, vamos a ver, 2, 4, 5. Este 16 de septiembre hubo 5 sismos. El de mayor actividad. 4.4 en Chiapas. Hubo una secuencia importante en Chiapas. Ahorita les voy a decir. Y el 15 de septiembre hubo 12, mis amigos. 12 sismos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Miren, esta es la actividad reciente de septiembre. 15 de septiembre, 12 sismos. Magnitud es 4 y el de mayor magnitud también fue de 4-4. Miren, hubo dos sismos de 4-4 el 15 de septiembre. Fueron en Tonalá Chiapas y Tonalá Chiapas, y el de hoy, 16 de septiembre, también fue de Tonalá Chiapas. O sea que escuchen, este 15 de septiembre y 16 de septiembre, Chiapas tuvo una secuencia importante de actividad sísmica. Chiapas tuvo una actividad importante. El 15 de septiembre hubo 12 y el 16 5. ¿Se acuerdan que les digo que nosotros esperamos 9 diarios y el día 16 hubo 12? O sea, 3 más de los que esperamos. Y el día de ayer 5, 4 menos de los que esperamos. Y ahorita no hay ninguno hasta estas 3 horas de la mañana con 13 minutos. Ahora, fíjate los sismos que hubo en estos días. Fíjate, te voy a contar primero los de Chiapas. 15 de septiembre, Tonalá Chiapas. 15 de septiembre, tona, Pijijiapan Chiapas, Pijijiapan Chiapas, Tonalá Chiapas, Tonalá Chiapas y Tonalá Chiapas. Luego, el 16 de septiembre, Tonalá, Chiapas, Tonalá, Chiapas. Fíjate, de estos 17 sismos, fueron en Chiapas 2, 4, 6, 8. 8 en Chiapas. Acá lo voy a poner Chiapas. Luego vamos a contar los de Oaxaca. 15 de septiembre, Salina Cruz, Oaxaca, Matías Romero, Unión Hidalgo, Salina Cruz, Unión Hidalgo. Y el 16, Salina Cruz, Matías Romero. Fíjate, en Oaxaca hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para Oaxaca. Ahí ya tenemos 15. 15 sismos. Hubo uno en Nayarit. Y uno en Ciudad Altamirano Guerrero, que fue la noche de ayer a las 23:10. ¿No? Uno en Guerrero. Y estos forman los 17 sismos en 48 horas, ¿no? Fíjate nada más. Hubo una importante actividad de M4 en estas 48 horas. 8 sismos en Chiapas, 7 en Oaxaca, uno en Nayarit y uno en Guerrero. De M es 4. El de Guerrero, a pesar de que fue uno. Fue importante porque fue con notificación de dos sensores sasmex Y en Chiapas, los más importantes porque fueron de 4-4. Hubo tres eventos en Chiapas de 4-4 en las últimas 48 horas. Este es el pulso sísmico hasta estas tres horas con 15 minutos. Del domingo 17 de septiembre del 2023. Aquí estamos, ¿no? Miren, unos dicen que hay un aguacero en Puebla Capital y alguien dice que en el centro de Puebla no llueve. Ahí está la actividad, ¿no? También fuerte lluvia en el oriente del Estado de México y en Ciudad de México. ¿Alguien recuerda algún sismo fuerte que al mismo tiempo con lluvia también fuerte? El 7 de septiembre del 2021 estaba lloviendo. Estaba lloviendo el día 7 de septiembre del 2021. No recuerdo si era fuerte la lluvia o una ligera llovizna, pero el 7 de septiembre. Ahora, si nos agarró un sismo desde finales de mayo hasta noviembre, estamos en época de lluvia. Probablemente ahí coincidió con lluvia también. ¿No? Dice Sergio Villa, hay que hacer una convivencia de todos los cairo amigos. Ya se ha querido hacer una convocatoria, pero no jalan, mi amigo. No jalan, mi amigo Sergio Villa. Hay muchas buenas intenciones, pero no jalan. No, no jalan. No jalan parejo. No jalan. Pueden jalar tus íntimos amigos con los que te has conectado mucho mejor, pero hasta ahí. ¿No? Se ha, in se ha intentado hacer diferentes propuestas y no, ¿no? No jalan. Miren, otros dicen, igual en Puebla Capital, por Cu no hay ni siquiera brisa, no sé de dónde estén reportando los que dicen que llueve. Es, bueno, ahí están los diferentes reportes, ¿no? Unos dicen que sí llueve, otros que no llueven. Bueno, ahí está la, la información. Acray. Ah, Dice, mi gatita se esponjó, me mordió mi mano, me despertó varias veces. Yo pensé que tenía hambre, pero no. Vi y sí decía que había movimientos suaves en tlahuac. Acray. Ah, ¿Dónde te enteraste que había movimientos suaves en tlahuac? Aquí en Acapulco, el 95, se vino el, el huracán Paulina y tembló. Pero de, de qué magnitud tembló? En el 95, pero ¿de qué magnitud tembló? Eh, ¿El epicentro dónde fue y de qué magnitud? ¿Generó un alertamiento sísmico público? A ver, danos más datos. Eh, Recuerden que muchos somos los elegidos y pocos los escogidos, ¿no? Si ahorita hacemos una convocatoria, la mayoría dice, yo sí jalo, yo estoy listo. Pero al final de cuentas, ¿qué creen? Pues no. Así pasó las dos veces que hemos hecho, ¿no? Yo sí jalo, presente, cuenta conmigo y después, ¿qué te digo? ¿Te digo algo real? Hoy no están. Hoy no están aquellas personas que una vez convocaron a lo que ustedes están convocando, a una reunión. Y decían, "Somos una gran familia, nos llevamos bien, chalalá." ¿Y quieres que te diga algo? Hoy ninguno de ellos están aquí presentes. El 95% ya no está en este canal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No, no se crean, había a, había este fans de Kairos de hueso colorado. Fans de Kairos de hueso colorado. Y no están como dicen aquellas revistas y leyendas guerreros fieles guerreros armados hasta los dientes y hoy no están los, mejo los mejores guerreros cayeron y hoy no están y así es esta esta vida no Así es la vida de caprichosa. Recuerden que aquí sí hablamos de ciclos, ¿no? Esto es cíclicos, no es eterno. Miren, reportan que Puebla Capital en Avenida Juárez hay tormenta. Menos el grupo de WhatsApp, mi amigo. Menos el grupo de, de WhatsApp. Ya les comenté mis experiencias. Muchos son nuevos. Y, y yo sé que esto a veces en primer instante nos, nos emociona. Nos sentimos identificados. Pero una vez que ya estamos inmersos en el grupo de WhatsApp, hay diferentes corrientes de pensamiento muy respetables y empiezan los conflictos. No tiene mucho que, que empecé a dar mi WhatsApp y dije, vamos a hacer un grupo. ¿Y qué crees, mi amigo? Me llegaron 245 invitaciones. ¡Ey! Yo le entro al grupo, yo le entro al grupo, yo le entro al grupo. ¿Y sabes de esos 245? ¿Cuántos me escriben ahora? El 15, 20 por ciento. Y entonces, como empezamos a filtrar, porque para todo esto, para una convivencia, para un grupo se tiene que filtrar, ¿no? Diferentes aspectos. Porque luego empiezan los conflictos, ¿no? Entonces es muy complicado, es muy complicado. Entonces te digo que okay, quisimos hacer un grupo, ¡pum! Muchos, y es que el detalle es que muchos de los que quieren ingresar a este grupo están participando en diferentes grupos de, del mismo contenido. Entonces, lejos de que tengamos una buena convivencia en un grupo, se crean conflictos. Entonces, hay gente, mis amigos, con el perdón de ustedes, pero hay gente que lleva y que trae y trae y lleva y. No, mis amigos, es. Déjenme decirles que es, es un este, es una gran faena controlar todo esto. Inclusive algunos que los agregué al WhatsApp ya me estaban agregando a otros grupos. O sea, a veces todo esto se sale de las manos. Y precisamente nos limitamos, nos limitamos. Porque es como todo, como las mejores familias. Empieza a haber personas de diferentes caracteres y no se soportan unas con otros, y después se hacen unos chismes que no tienen ni idea. Entonces no tenemos necesidad de pasar por ese tipo de conflictos. No tenemos necesidad por pasar por ese tipo de conflictos. Mejor aquí nos reunimos, aquí miren, está a la vista lo que tú escribes, lo que tú tienes dudas, lo que tienes preguntas. Está aquí a la vista en el chat, de forma sana, de forma amena. ¿No? Y ahí está lo que platicamos en vivo. Se vuelve un conflicto, mis amigos. Un conflicto, un conflicto como no tienen idea. Miren, precisamente por eso yo les digo aquí en TikTok, tenemos a, ahí a nuestra amiga Jess que nos apoya con la moderación. Y llega mucha gente que nada más viene a molestar, es lo único a lo que viene. Y pues afortunadamente está Jess y, y los bloquea, los elimina, ¿no? Porque no vienen con buenas intenciones, por supuesto. Y en YouTube también tenemos la misma experiencia. Pero en YouTube como, es, como que es un poco eh, más controlable, ¿no? En YouTube es más controlable. Vean, en YouTube no tenemos ahorita ningún eh, administrador del canal. Ningún moderador. Porque fíjense, afortunadamente... por el momento no se requiere. Ahí estamos. Y les digo, la mejor manera de convivir en los chats es decir y ser respetuoso, ¿no? Si a ti no te gusta el comentario de alguien, simplemente no le pones atención y no entras en controversia y se acabó. No le das importancia. Y lo mismo aquí en TikTok, ¿no? Digo, afortunadamente nuestra amiga Jess nos ayuda un poco ahí, cuando ya la gente se vuelve conflictiva y, e irrespetuosa. Y ¡pum! Se le da blog. Pero aún si no estuviera nuestra amiga que diga, ¿sabes qué, Kairos? Ya no me puedo desvelar, tengo asuntos, tengo que ocuparme. Perfecto, ¿no? Cuando es ausente y, y alguien se comporta mal, simplemente no le pongas atención y listo. Recuerda que esas personas que vienen a crear conflictos buscan solo llamar la atención. Y si les damos la atención, yo a veces les dedico atención, pero después de ahí si veo que son irrespetuosos, intolerables, ¡pum! Y si no, pues los dejo ahí que sigan hablando solitos. Sencillamente. No pasa nada, ¿no? Entonces también la idea de estos grupos no es tener lleno el, todo el sistema de moderadores, ¿no? Y que al final seamos 50 moderadores. No, tampoco se trata de eso. También hay, hay que leer esos puntos de vista, pero siempre y cuando sean respetuosos, ¿no? Cordiales, que no rebasen ciertos límites. Y listo. Nos podemos enganchar con uno que otro comentario. Pero desde ahí ya no, de ahí ya no debe pasar, que fluya, que fluya. Entonces, imagínense. Entonces son, a veces son aspectos que aunque tú no creas te quitan la tranquilidad. ¿eh? No debería, pero a veces te quitan la tranquilidad. Y a veces, pues. Se sale de tus manos esa capacidad de controlar todo esto. Y te lo digo en base a la experiencia que pues, vamos adquiriendo, ¿no? Por eso les digo: aquí está nuestro punto de reunión. Aquí, aquí, aquí. Nuestro punto de reunión. Este es como si tuviéramos un chat grupal amplio, ¿no? Y ahí está: lo que tú escribes. Ahí está en el chat. Algunos escriben algo, se arrepienten y lo borran. ¿No? Claro, muchos quieren llamar la atención y es normal, por supuesto. Y, y hay algunos que sí merecen una atención, unos cinco minutos de fama y listo. Y son experiencias buenas porque pues, es a través de todo este sistema, ¿no? A través de ese sistema. Fíjense, allá por el sur del estadio esteca no ha dejado de llover. Sí, acá también estamos cerca y por acá ya se calmó. Sí, claro. Lamentablemente, a veces estas plataformas no mandan la, la notificación, es correcto. A veces bloquean nuestro contenido y es normal, ¿no? Ah, ok. Recuerda que cuando... Cuando escribo sobre la pantalla, narro lo que estoy escribiendo. Cuando escribo en la pantalla, exactamente narro lo que estoy escribiendo. Para nuestro amigo Sergio Villa. Dice, buena madrugada para todos. Honestamente, no recuerdo en dónde lo leí. Pero ahí decía que cuando se presenta el efecto del niño, es seguro que haya terremotos de gran magnitud. ¿Coincides con eso? Es que el fenómeno de niño, y creo que también existe el de la niña, está relacionado con el cambio climático. Entonces, el cambio climático sabemos que está relacionado por muchos factores entre ellos la actividad volcánica, o sea, todo, todo el tipo de gas que se desprende de una erupción volcánica. Todos esos, esos cambios climáticos, aparte que la actividad humana es un efecto o una causa de todo este cambio climático, también los volcanes son parte del efecto del cambio climático. La sobreexplotación de todos los recursos de la Tierra van de la mano. Entonces, por ende, si hay toda esta actividad, por supuesto que también la actividad geológica de terremotos está en proceso. Ahora, tenemos que que observar qué llamamos terremotos de gran magnitud. La pregunta aquí sería, para ti, ¿qué son terremotos de gran magnitud? Para ti, ¿qué son los terremotos de gran magnitud? Porque déjame decirte que hay terremotos a veces moderados, fuertes, que tienen escalas de mercado y causan daños y víctimas como lo vemos en Marruecos. Por ejemplo, en Marruecos, el 8 de septiembre de este 2023, hubo un terremoto 6.8. Unos dicen sismo. Y si tú lo ves de, en una escala de magnitud, no fue un terremoto de gran magnitud. Porque ha habido terremotos recientes como el 2011 en Japón, que fue de 9.1. El reciente, que fue de 8.1 y 7.8 en Turquía. De repente, ¿desde dónde contemplamos una gran magnitud? Hay una escala que mide los sismos terremotos, una escala de magnitud del momento. Ahí es cuando vemos M1, M2, M10. Y ahí sí podemos, en esa escala de medición podemos decir desde el 7 hasta el 10 son de gran magnitud. Del 4 al 6 son de mediana magnitud. Y del 1 al 3 de pequeña magnitud. Pero no solo eso, existe otra escala de medición que es la escala de Mercalli. Los daños que causa. Esa magnitud liberada en ese momento, que también van desde la escala 1 creo que hasta el 12. ¿no? Y que ya cuando vemos escalas 8, 9, 10, 11, 12 en color rojo, pues significa que hubo víctimas y colapso de estructuras. Recuerden que la escala de, Mer de Richter ya no, se, ya no se aplica. Ahora es la escala de, del momento de la liberación de la energía en ese momento. Antes se manejaba la escala de Richter, ahora ya no. Ahora es la escala MW, la energía que se libera en ese momento. Por eso, antes en la escala de Richter, por ejemplo, el terremoto, por ejemplo, de Marruecos en la escala de Richter, al parecer todo indicaba que era un grado más. Por ejemplo, este de Marruecos en la escala de Richter probablemente llegaba a la magnitud 7.8. Y en la escala de energía que se libera en el momento, como que tuvo un ajuste de un grado. Por ahí se rumora, ¿no? Yo te lo comparto porque es lo que he escuchado. Entonces, esto que pasó en Marruecos, la tragedia, ¡pum! Ahí tú estás viendo las noticias, no necesito volver a compartírtelo. Si tú buscas ahorita cuántas víctimas hubo del terremoto, 6, 8 en Marruecos, es terrible. Es terrible. Entonces en teoría la escala de Richter, en teoría era un poco más exagerada, si podemos definirlo así. Y entonces la escala de momento para los científicos como que es lo, lo más real, lo más real. Pero lejos, si sea un grado menos, un grado más, es la tragedia que ocurre en ese evento. Miren, fueron más de 4.000. Yo me había quedado en mil, luego dos mil, y ahorita dicen que fue más de cuatro mil. No confundan lo que pasó con Marruecos con Libia, eh, porque de repente alguien combinó eso, no. Lo que pasó en Libia también fueron un luto mundial, pero fue a causa de creo que de lluvias. Y esto de Marruecos, si se confirma, más de cuatro mil, o sea, una tragedia. Y en teoría fue una escala del momento seis, ocho. Pero las escalas de Mercalli fueron de las más violentas. Entonces, ¿qué entendemos con terremoto de gran magnitud? Porque les digo que hasta los seis, ah, perdón, hasta los terremotos 5-6 o sismos 5-6 que han ocurrido en zonas. Eh, muy vulnerables sísmicamente, como en China, como en Afganistán, Uzbekistán, todas esas zonas sufren pérdidas de vidas y colapso de estructuras con terremotos 5 o 6 que llegan a la, a la escala de Mercalli, precisamente grande por sus construcciones, por supuesto, que son altamente vulnerables por el tipo de suelo en esa zona. Y como yo te digo, alguien que pregunta, ¿vamos a sentir un fuerte terremoto? ¿Un fuerte sismo? Es esto, dependiendo dónde sea el epicentro, a qué distancia te encuentres tú, y la medición, cómo lo percibes en la escala de Mercalli. Son estos factores fundamentales. Ari dice, buenas noches, ¿qué significa el título? Ari, lamentablemente llevamos tres horas de transmisión. Para que comprendas el título, necesitarías ver la repetición de este en vivo que estamos haciendo. Te invitamos cordialmente a que nos busques a través de youtube.com arroba Cairo Ciudad de México. Y este video está siendo respaldado en YouTube. En TikTok estamos transmitiendo en vivo, pero no se respalda para que lo visualices de nuevo. Para que comprendas el título de esta emisión, tienes que ver desde el primer minuto que iniciamos este reporte hasta ahorita que tú estás compartiéndonos tu inquietud. Porque es un tema que se desarrolla ampliamente. Entonces no te podemos resumir tres horas ahorita en una pregunta. Te invitamos a que te suscribas y ahí está la portada, el título de esta emisión en YouTube y lo vas viendo gradualmente y vas a despejar tus preguntas. Porque ya llevamos tres horas. Estamos hablando, resumiendo así rápidamente, estamos hablando de actividad sísmica para México. En los próximos 60 días, desde el 19 de septiembre del 2023 al 16 de noviembre del 2023, que es un lapso de 60 días, estamos hablando que en México va a haber actividad de terremotos 5.1 hasta 7.1. En ese lapso de 60 días. Y tenemos... Otra información que puede venir rangos hasta de 7-9. Pero eso es lo que te podría resumir esta noche. Por eso el título. El título. Pero te invitamos a que busques el video y, y lo trates de ver completo para que sepas de qué se trate, ¿no? dices tú si sí sabes los supuestos simulacros que van a realizar el 19 de septiembre uno era de terremoto 85 en sonora y otros tres eventos no los recuerdo se me hace raro que sean así mm, bueno ahí los datos están un poco erróneos te voy a decir la hipótesis del próximo simulacro del 19 de septiembre es por un terremoto 8 en guerrero y 7.8 en, en esa zona de Sonora. O sea, esta vez va a haber un simulacro el 19 de septiembre por dos terremotos. Que es 8 para Guerrero y 7.8 para Sonora, o esa zona. O sea, prácticamente dos terremotos 8. Va a ser un simulacro por dos terremotos 8. Uno en Guerrero y otro en Sonora. Y aparte, ese mismo simulacro va a ser por doble impacto de huracanes. Uno categoría 5, si no mal recuerdo es en los Cabos San Lucas. Un huracán categoría 5 impactando Cabos San Lucas. Y un huracán categoría 3 impactando la península de Yucatán. Entonces... Por única ocasión o inédita ocasión, este 19 de septiembre va a haber simulacro por dos terremotos y por dos huracanes, impactando a México. Ahora te voy a decir... De los huracanes no me sorprende porque cada temporada de huracanes, que es desde a finales de mayo hasta finales de noviembre en el Pacífico, eso ya está pronosticable, ¿no? Los huracanes, como podemos decir, ya son de cajón. Que se van observando, de acuerdo al pronóstico, cómo van avanzando, cómo van agarrando fuerza, cómo impactan, etc. Pero de los terremotos... Dos terremotos, ocho. Ahora, si nuestras autoridades están utilizando esta hipótesis, es una simulación, por eso un simulacro. Estamos simulando un evento real. O sea que esto puede ocurrir. Por eso se hacen los simulacros y por eso se hacen estas hipótesis. ¿Cómo se mide la escala de energía liberada en el momento? Eh, a través de la instrumentación que eh, tiene en la, en la parte científica. O sea, a través de mediciones, a través de instrumentos de medición. No te sé con decir con certeza qué instrumentos tienen los científicos, ¿no? Pero lo que yo sé, sismógrafos y otro tipo de instrumentación que registra la actividad sísmica. Y en base de esa tecnología de instrumentos se basan para calcular ellos técnicamente. O sea, hay instrumentos que miden esa energía liberada y en base de eso los científicos determinan este fue magnitud 1, magnitud 3, magnitud 6, magnitud 9. A través de registros instrumentales. ¿No? ¿A qué se debe que tiembla ejemplo en Colombia 55 cinco, cinco, hay muchos desastres y aquí en México no? ¿No se supondría que debe sentir más y que dice que estamos sobre un lago? Ah, no, no, te estás confundiendo mucho. Si estás hablando para la Ciudad de México, aquí en Ciudad de México nunca nos ha temblado un 5-5. Cinco, cinco. Nunca nos ha temblado un 5-5 cinco, cinco aquí en México, con epicentro en México. Nunca nos ha temblado un 5-5. Ahora, si en Colombia hay desastres por un 5-5, es que esa zona donde está pegando el epicentro es altamente vulnerable. Ahora te digo, prácticas constructivas. Prácticas constructivas también son diferentes fenómenos. No es lo mismo. Por ejemplo, aquí, si tú hablas de la Ciudad de México, y estamos sobre un lago, las fuertes sacudidas que hemos sentido no son con epicentro en Ciudad de México. Vienen de zonas, en teoría, más alejadas. Pero como son de gran magnitud y de gran intensidad, tenemos efectos. Pero no puedes comparar una zona de Colombia con la Ciudad de México. Los punto y aparte. Ahora recuerda que hay tipos de suelo, tipos de prácticas constructivas. Y como te digo, tienes que ver la distancia de los epicentros. Si es un 5.5 en Colombia, es muy cerca del epicentro. No es tan alejado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hemos tenido 5-5 en Oaxaca, en Chiapas, en, en Guerrero, en México, en, perdón, en Michoacán, y se sienten en la Ciudad de México, pero no pasan más allá. Entonces, tenemos que ver esos factores. La distancia del epicentro. Ok. Volvemos a lo mismo. En 1997, el huracán Paulina y el epicentro fue en Coyuca de Benítez y fue muy devastador. Pero qué fue devastador ahí ya no entendí. ¿El huracán o el terremoto? ¿Y de, ¿Y de cuánto fue el terremoto? Volvemos a lo mismo. No tenemos el dato. No, 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 no. no. El del 85 fue más fuerte. El del 85, si te refieres al 19 de septiembre, el del 85 fue de magnitud 8.2. Epicentro en la mira Michoacán. Y el del 19 de septiembre del 2017 fue de 7 en Puebla. No tuvieron ni la misma magnitud ni el mismo epicentro. Pero hubo daños tremendos, colapso de estructuras. No, no se pueden comparar, porque uno fue de 8, 2 y otro de 7. Epicentros de diferente distancia. En los dos hubo víctimas, hubo colapso de estructuras. Pero si hiciéramos una estadística... El 85 fue más devastador, a pesar de la distancia. Entonces, ahorita nos tendríamos que poner a investigar en una estadística las afectaciones que hubo en el 85 y las afectaciones que hubo en el 17. Y ahí se ve el cuadro comparativo. Pero tan solo por la magnitud, ¿no? Nos damos cuenta. A pesar de diferentes distancias de epicentro. Entonces, si ahorita nosotros nos buscamos los daños que causó uno que otro, el 85 fue más devastador. Atlisco, Puebla, sismos raros, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. ¿De qué magnitud estamos hablando? Porque hace poco hubo un sismo de 2.9 en Atlisco. Y hablamos de pequeñas magnitudes. No recuerdo si fue el 13 o 14 de septiembre, 2.9 en Atlisco. Volvemos a lo mismo. Para hablar de daños que causan los terremotos, son muchos puntos a, a analizar. Magnitud, distancia del epicentro y prácticas constructivas. Prácticas constructivas. Por ejemplo, te voy a dar de lo que muchos conocemos y los que no. Bueno, ahí está. Por ejemplo, muchos edificios en el 85 en el centro histórico estaban destinados en teoría para vivienda, en el centro histórico. Algunos edificios estaban destinados para vivienda. ¿Qué significa? Que en teoría tú construyes un edificio y dices, en este, en esta, en este departamento van a vivir cuatro personas. Entonces, las personas en promedio cuánto pesan? ¿Te gusta normal 60 kilos cada una? Bueno, cuatro personas de 60 kilos. Van a tener tantas camas, tantos muebles, tantos refrigeradores. Entonces se hace en teoría un cálculo arquitectónico y de ingeniería, ¿no? Ah, esta, este, esta estructura va a soportar tantas toneladas. de acuerdo a ese tiempo de las prácticas constructivas. Ajá. ¿Qué pasa en el 85? Bueno, algún, algunos tipos, no todos, algunos tipos de construcción estaban destinados a ese tipo de ocupación. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que empieza a utilizar esos departamentos como bodegas. Y entonces empiezan a rebasar el límite de carga de esas estructuras en aquel tiempo. Eso es lo que se cuenta. Entonces imagínate, es como a un carrito, eh, te pesa nada más, te aguanta 500 toneladas máximo. Por supuesto no lo vas a llevar al límite. Tienes que medirle, no, a lo mejor no le metes 500 toneladas, le metes 300, 350. Pero imagínate, le metes 600 toneladas, 700 toneladas a ese carrito. ¿Qué va a pasar con ese carrito? Te va a aguantar un momento, un tiempo y va a decir, mi bochito aguanta 600 toneladas. Sí, pero está destinado a 500 y el límite es un porcentaje menor. Un día de esos, quiebra, se parte en dos. Es lo que pasó en los edificios del 85 sobrepasan el nivel de carga en ese tiempo y ¡pum! Se vienen abajo. Yo te digo, me tocó a mí estar en muchos edificios y hay muchos edificios muy viejos y hay mucha gente que los usa como almacenaje, como bodegas. No están destinados para uso de bodega. ¿Qué te parece? Ahora recuerda que en aquel tiempo tampoco había una, una un claro directriz de prácticas constructivas, ¿no? Sí había mucha ingeniería en ese momento, etcétera, pero no tan avanzado como después de esto. Entonces cuando llega el terremoto 85 nos damos cuenta de todo lo que estaba mal hecho y de todo lo que se hizo mal. Exactamente, por esas prácticas. Y aún en este 2017 que pasaron los terremotos, siguieron saliendo a la luz malas prácticas constructivas, edificios nuevos que se cayeron como papel. No todos, aclaro. No todos. Mira, Hace tres años, después del 2017, me tocó estar en edificios de ese tipo. ¿Y sabes qué pasaba en esos edificios? Daños internos que se lograban ver después de, ese, de esas sacudidas. ¿Qué pasaba? La gente empezaba a tener fugas hidrosanitarias. Entonces. Un departamento de la noche a la mañana empezaba a trasminarse el agua hacia abajo. Ya que hacían el mantenimiento se daban cuenta que la tubería pues de un día a otro trono y esa era como una cascadita. Arreglaban uno y pasaba a otro. Otro departamento se inundaba porque el de arriba ya tenía una ruptura hidrosanitaria. Y va a ser un cuento sin acabar, por supuesto. Y son edificios que tienen más de 40 años de construcción y que afortunadamente no se cayeron con esos terremotos, pero ya han tenido daños tremendos. Entonces imagínate. Y hay muchas leyendas urbanas que te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías de muchas leyendas urbanas que se comenta de todo esto. Unas que son puro mito, unas que son exageradas, pero otras que sí te plantean en la realidad. En la realidad. Imagínate. Miren, apenas estaba viendo, no se los quiero buscar ahorita, pero fíjense, estaba viendo una nueva práctica constructiva. A ver, déjenme si lo encuentro la imagen. Está interesante esta imagen que encontré. Déjenme, a ver si la encuentro de pura casualidad. Déjenme, creo que era en China. Déjenme un segundito. Déjenme a ver si la encuentro. Ahorita que estamos hablando de esto, ¿cómo se llama esto? Déjame te digo, a ver si encuentro la imagen, la la encontré en Facebook hace, hace unos días, pero les digo que a veces se me van las cabras y no guardo la información. Pero a lo mejor tú la encuentras. Hablando de prácticas constructivas. Déjame. Te lo puedo dibujar porque me acuerdo claramente, pero quiero encontrar la imagen, a ver si la encuentro. Bueno, no la encuentro, pero si tú la llegas a encontrar, nos das el dato. Bueno, aquí está. Te la voy a dibujar aquí en la USGS. Mira, no recuerdo si fue en China o no sé dónde, te la voy a dibujar aquí. ¿Okay? En, ese, en esa publicación decían Nueva Construcción, Antisísmica. Eh, ¿En qué consistía esa nueva construcción antisísmica? Haz de cuenta que tú construías tu casa, ¿Ajá. tu casa, ¿no? Supongamos una planta baja, ¿no? una, pan, una planta baja, pero que esta construcción no tenía castillos, sino que estaba flotando sobre unos supuestos bloques que generaban una energía como podemos decir una energía de imán y que impedían que tu construcción tocara el piso o sea en esta construcción tú podías construir tu casita ¿Tú? no bueno dice que casita pero no tocaba el suelo había un tipo de sistema que generaba una energía entre la casa y estos dispositivos, era una energía. Podemos decir que era algo así como un imán, ¿no? Como una energía aquí. Pero que evitaba que tu casa tocara el suelo. Rápidamente. Tú lo puedes buscar en Facebook y a lo mejor te sale la imagen. Ajá. Fíjense, dicen que hay sismo en la Ciudad de México. Están reportando sismo en la Ciudad de México, pero díganos en qué alcaldía están. ¿En qué alcaldía están? Ahí están reportando un sismo en la Ciudad de México, pero no nos dicen en qué alcaldía están. Ahí esperamos más reportes. Bueno, continúo. Me salió una publicación, creo de Facebook, lo pueden buscar. Y decían, nueva construcción antisísmica. Nueva construcción antisísmica. Y ahí en esa noticia te decían que si esto... Esto te podía librar de un terremoto. Y dicen que esto evitaría que tu casa se colapsara. Ajá. Eso es lo que decía ese documento. Yo te voy a decir algo. Este sistema, como te digo, ahí lo explican: que entre la estructura de la casa y este tipo de sistema. Había una energía que hacía que flotara. En un terremoto, mi amigo, en un terremoto de grandes dimensiones, la tierra se abre. Hay una grieta que se abre en la tierra. Ajá. Cuando hay un terremoto, como lo que pasó en Turquía, la tierra se abre. Perdón, es que aquí quise cambiar de color y no. La tierra se abre. O sea que, aunque tú tengas este sistema, si. Si está este sistema, la tierra se va a abrir. ¿Y qué crees que va a pasar con este sistema? Se va a tragar todo lo que esté encima de ella. En un socavón, esto, ¡pum!, se viene abajo. ¿Y qué crees que pase con esa construcción? al infinito y más allá dependiendo el tipo de boquete que se haga en la tierra, el tipo de socavón. Entonces, inclusive esto no te garantiza porque ese sistema está conectado fijado en la tierra y pues lo sostiene ese sistema, ¿no? Ese colchoncito de energía. Entonces, si eso se lo come la tierra, pum, se viene abajo la construcción. Entonces, aunque es buena idea, sí, te podría eh, salvar de terremotos siempre y cuando en esa zona no se abra la tierra, no se haga un socavón. Y ahí es donde hablamos de terremotos de gran magnitud, que no llegan a hacer grietas, que no llegan a ser socavones. Pero hay terremotos que van a causar esto. Va a ser terremotos que causen esto. Es como te digo, ahorita qué edificios han resistido todo este, este golpe de terremotos del 85 hasta la fecha. Hay muchos edificios que han aguantado todo eso. Todas esos golpes, todas esas sacudidas. Y uno de ellos es la Torre Latinoamericana. Y bueno, sabemos que la Torre Latinoamericana no es la Casa del Cairo. ¿Por qué está soportando la Torre Latinoamericana estos embates de la naturaleza? Porque tiene una práctica constructiva antisísmica. Porque debajo de su estructura tiene un sistema de dicen gatos hidráulicos, uh -huh. pero la casa del Kairos no tiene el presupuesto para meterles este tipo de sistemas tan avanzados. Eso es lo que ha hecho que la torre latinoamericana, a pesar de todos estos terremotos del 85 hasta la fecha, no la hayan colapsado. Pero imagínate, un día que llegue un terremoto a la Ciudad de México y en esa zona de la torre latinoamericana se haga un socavón debajo de ella, pues la torre latinoamericana se la va a tragar completamente la tierra y de nada va a servir su, su sistema antisísmico. Entonces, por supuesto, hablamos de capacidades constructivas. Si todos nuestros edificios que se derrumbaron tuvieran esas prácticas constructivas, deberíamos de tener menos colapso de estructuras. Pero, ¿qué crees? Pues no todas las construcciones tienen ese poder adquisitivo para construir de esa manera. De esa manera. Imagínense nada más. Si tuvieras algunas viviendas en diferentes zonas de la Ciudad de México, Estado de México, ¿cómo están construidas? Y, y las ves de tres, cuatro pisos. Dices, ¡ay, mamita linda! Cuando era chaval, cuando era chaval, yo recuerdo que tenía unos vecinos que. Era una gran familia, ¿no? Numerosa. Y se construyeron su casa y eran como cuatro, cinco pisos. Pero la veías hacia arriba y estaba chueca la casa. Te estoy hablando de allá del 90. Tenía 12 años y veías la casa de los vecinos, azul. Chueca, mi amigo. Chueca. Y decía, sacaray, ah, cómo no se cae esa cosa. Y en aquel tiempo, pues yo no pensaba en terremotos, ¿no? A pesar que a los ocho años llegó ese del 85. No quiero ni pensar cómo han experimentado estos últimos terremotos en esa vivienda, porque todavía sigue en pie. Todavía sigue en pie. Lástima, a ver, déjame ver. Déjame ver si en Google Maps la puedo encontrar. Deja ver si la puedo encontrar en Google Maps. Lástima que no me regresa hasta el 85, ¿no? Pero déjame ver si te puedo encontrar esa construcción. Yo ahí crecí de chamaco. Nada más por. para que veas y déjame ver si aquí en Google Maps con la tecnología. Puedo ver esa actividad. Bueno, les digo que hay reportaron un sismo en la Ciudad de México, pero no nos dicen en qué alcaldía lo, lo percibieron, ni nada. O sea, nada de información concreta. Bueno, deja, voy a volver como 30 años atrás, en el pasado. Voy a volver 30 años al pasado. Déjame busco. Acá. Ah, caray, Acá. Déjame veo nada más. Ah caramba, ah, sí, Acá. caray, Así Acá. Acá. cómo ha ha cambiado ese tiempo tiempo? un un Ah, ah, ah. Híjole. Caray, espérame. Me equivoqué de calle. Deja ver si le encuentro. No, mira, ya está modificada, ¿eh? Si sí, no, ya está modificada. Sí, no, no, no. Ya no se alcanza a ver. No, ya no se alcanza a ver. No, ya no se alcanza a ver. Lástima. Se pues, ha pasado mucho tiempo. Híjole, me sale diferente, ¿eh? me sale diferente. Qué extraño. Sí, no, no, no. Sí, ya, ya cambió, ya, ya no se ve igual. Pero bueno, les contaba esa historia, ¿no? Que cuando era chaval veía la casa y. Y sí, ahí está, ¿eh? ahí está todavía construida. Pero yo creo la modificaron porque ya no es como yo la recuerdo en aquel tiempo. Imagínense después de 30 años, ¿no? Sí, no, olvidemos el tema, pero bueno, imagínense lo que ha cambiado en 30 años, ¿no? Ok. Déjenme un segundito, busco información del sismograma de la Ciudad de México, a ver si veo por acá algún evento. Son las 4.13, miren nada más. Bueno, ahorita está el sismograma de la Ciudad de México hasta las 4. Perdón, hasta las 3.45 y todavía no hay ningún evento sísmico aquí registrado. Y vamos a esperarnos a que la información del Servicio Sismológico Nacional se actualice, ¿no? No hay ni un evento actualizado después en Ciudad Altamirano. Y estamos a la espera. Recuerden que estos sismogramas lamentablemente no son en tiempo real. Se tardan mucho en actualizarse. Pero no recibir reportes muy específicos, ¿no? ¿Eso de qué hay sismo en la Ciudad de México? ¿En qué alcaldía? ¿En dónde lo estás percibiendo? Entonces, vamos a estar atentos a, al desarrollo de la información, ¿no? No, miren, Eduardo dice, ya te hacía dormido, ¿no, mi amigo? Bueno, quería evidenciarte esta construcción, pero no, ya, después de 30 años ya, no es como antes, pero bueno. Y ahorita te puedes dar una vuelta a edificios que han eh, tenido daños, ¿no? Y siguen en pie. Hablando del 2017 para acá, puedes darte una vuelta en diferentes zonas, sobre todo allá en la Roma. Allá en la Roma te puedes dar una vuelta de edificios que todavía siguen en pie y fueron dañados. Y que sí me acuerdo, miren, vamos a ver si todavía existe. Este sí, debería de existir. Vamos a ver si, si todavía existe. Hay un edificio muy, muy emblemático sobre eje central. Sobre eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de ahorita te digo que calles, a ver si no lo han demolido ese, ese edificio, eh? está sobre eje central, y ¡pum! desde muy chavo que iba por allá, veía ese edificio descuidado ya, ¿no? Eje central, y ahorita te digo dónde, déjenme busco, dónde está eje central. Calzada de Tlalpan, aquí está Eje Central. Vertis, ok. Oh aquí está Eje Central, mire. En el cruce con la avenida. Acá está. Al cruce con la avenida. Este. Ufa. Déjenme que me salga. Aquí está Avenida Central eje central Lázaro Cárdenas. Déjame. Caray. Esta es con el cruce Salto del Agua. Hay un edificio bien emblemático ahí. Eje central esta esta iglesita. Esta. Aquí hay un edificio que, ¡uy! Era este, mira. Era este, creo que era este. Ya, ya lo restauraron al parecer. Era este, mira. Era este edificio que, mucho tiempo. No sé si ustedes se acuerdan que pasaron. Sobre eje central y ese edificio se veía ahí, este. Abandonado. Es este. Pero pues ya, ya se ve ahorita. Ya, pues ocupado, ¿no? Pero estuvo mucho tiempo abandonado este edificio. A ver, déjenme veo lo me regreso por acá, a lo mejor me estoy equivocando porque por acá veo otro edificio también que está medio abandonado. A ver, déjeme un segundito. Hasta acá atrás veo otro que está medio abandonado, a ver. O es que estaba en construcción, no, no. No, si este, es, se ve que está recién construido este, como que lo están este, modificando. Pero yo recuerdo que era ese. Miren, inclusive ahí hablando de la torre latino, ¿no? Ahí está al fondo la torre latino. Sí, era este que por mucho tiempo pasó abandonado. Sí, sí, es este azul. No, pues ahora ya está decente. Imagínate, te estoy hablando que yo pasaba ahí hacia República del Salvador cuando era estudiante de secundaria de electrónica. Estoy hablando hace 30 años, mira, era este. Era este. Aquellos que son de mi época y iban por esa zona Sabrán el edificio cómo se veía en algún momento. Ese es solo que ya lo restauraron. Pero tardó añísimos, mis amigos. Añísimos, añísimos. ¿No? Y fíjense, ¿cuántos años tendrá ese edificio? Y ha aguant aguantado los terremotos, ¿eh? Dice, te mandé un WhatsApp de lo que me salió. ¿Qué te salió? ¿Dónde te salió? Dinos aquí en vivo qué te salió. Ahorita no puedo atender WhatsApp. Ahorita no puedo atender mensajes personales. Dinos qué te salió. Aquí estamos. ¿Qué te salió en el WhatsApp? Ese edificio se dañó en el 85 y luego se quemó y no tiene mucho que lo arreglar. Fíjense. A ver, déjenme ver si sí, veo más fechas. Miren, septiembre de 2022. Vamos a ver si. Sí. Miren, acá está, miren. Fíjense, octubre de 2009. Aquí, miren. Oh, ahí está, miren, sí. Miren, afortunadamente. Ahí está, miren. Ahí está. En octubre, vean cómo estaba. Fíjense que ni se alcanza a ver bien aquí en la cámara de Google Maps. Ahí está la muestra, miren. Volvimos al 2009. Octubre 2009. Y vean cómo se veía ese edificio. Ah, acá, 2009. Ahí está, miren, en ruinas, abandonado. Como dicen, se quemó, miren. Vamos a hacer un pasaje. 2012. Miren, seguía. Lástima de ese árbol que se cruzó ahí. No, aquí ya no. No, 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 no. Bueno, es que aquí no hay ninguna toma. Miren, 2015, ahí ya. Ya le habían metido una manita de gato en el 2015, miren. Ya le estaban metiendo manita de gato. Más o menos en el periodo del 2015. Miren, en el 2012 todavía se veía ahí en ruinas, ¿no? Abandonado. Pero en el 2015 ya le empezaron a meter manita. Ya se ve ahí actividad. En el 2016. Ahí sí, miren, ya se ven. ¿No? 2017, miren, ahí ya se ven modificaciones. Dos, y en el 2019, bingo, bingo. Ahí está, miren, logramos regresar al pasado con el sistema mágico de Google. Ahí está y sigue en pie, mis amigos, sigue en pie. No sé qué qué año de construcción tenga ese edificio. No sé qué tiempo de antigüedad tenga ese edificio. Pero bueno, pues no se colapsó en el en el 19 de septiembre del 2017, no se colapsó, ahí está de pie, ¿no? Ahí está, exactamente. ¿Cómo estarán los cimientos de este edificio? Pues ahí sigue en pie, ahí sigue en pie, ¿no? Bueno, ahí está. Logramos ver esto, ¿no? Y ahí al fondo, la mítica torre latinoamericana. Perfecto, ya. Nos sirve de ejemplo, ¿no? Para visualizar todo. Actualizo el sismograma. Fíjense, el sismograma de la Ciudad de México ahorita lo actualizo a las 4 de la madrugada. Ya son 4.23. Y miren, aquí el sismograma de la Ciudad de México... Aún no me registra ningún evento en el sismograma. Esto no quiere decir que se haya temblado en la Ciudad de México. Por supuesto, hay microsismos que tal vez no se registren hasta la zona de Ciudad Universitaria en la alcaldía Coyoacán. Ahora, ¿qué debemos de esperar? Después del reporte de los usuarios, a veces media hora, 40 minutos, para que pueda ver reflejados en el Servicio Sismológico Nacional sino después de las 8 de la mañana a revisar la base de datos. Y si no, a las 8 de la noche, cuando se actualice la próxima base de datos de sismos menores a magnitud 4.0. Porque si esto hubiera sido un 4.0 en la Ciudad de México, inmediatamente hubieran enviado un preliminar en el Servicio Sismológico Nacional, cosa que no ha sucedido hasta el momento. cosa que no ha sucedido hasta el momento. Voy viendo cómo los soldados van cayendo, van cayendo poco a poco, ¿no? Y fíjense, llevamos cuatro horas y veinticinco minutos que después del sismo 4-2 en Ciudad Altamirano, Guerrero, no ha habido ningún evento importante para México, hablando de magnitudes cuatro. Y en el mundo vamos a ver este 17 de septiembre… Lo único que ha pegado es Vancouver, Canadá. Miren, hay una actividad sísmica en Vancouver, Canadá. 4.3 y 4.4. Canadá. Hace mucho que no hemos reportado un sismo en Canadá. Vancouver con prealerta de tsunami, miren. Y que después fue eliminada, por supuesto, eh. Vancouver, Canadá por un 4.3 con alerta de tsunami y que fue eliminada minutos después. Y un 4-4. Dos terremotos importantes en Vancouver, Canadá. En la costa del Pacífico, por supuesto. Las Islas Caimán que decían, miren, el 4-2 en el Caribe. Hay que estar atentos aquí. Porque recuerden que el último terremoto grande fue de 7.8 en Jamaica, en. Si no mal recuerdo, en el 2020. Si no mal recuerdo, 28 de enero del 2020 en Jamaica, terremoto 7.8. Espero no equivocarme, pero creo que sí fue en el 2020. ¿Qué más? Montana 2.6. Washington 2.5, República Dominicana. Hablando de este 17 domingo. Bangladesh 4.0. Uy, pocos terremotos hemos reportado en Bangladesh. Y párale de contar. Ahorita lo que me llama la atención de estos dos terremotos 4.3 y 4.4 en Vancouver, Canadá. En la costa del Pacífico, por supuesto. No pasa mayores, ¿no? Y bueno, si se fijan, hoy me estoy extendiendo un poco por los festejos patrios que no tuvimos transmisión el 15 ni el 16. Entonces, ahorita por eso estamos. Esto en prevención por la antípoda que pegó para México el día de ayer. Estamos a eh, 21 horas de que pegó ayer la antípoda para México 5-1. Entonces yo creo que ya, ya no tardamos en despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No ha pasado nada importante hasta el momento. Y vamos a ver cómo fluye este 17-18 con la conexión del 19 de septiembre para México. Ok, ah, ok. Dice que, que me envió la imagen de las nuevas construcciones antisísmicas que comentas. Bueno, ahorita no puedo accesar al WhatsApp para revisarlas. Pero. En otra oportunidad que tenga, en un en vivo, les comparto estas imágenes. Pero, pues ya se las dibujé, ¿no? Acá, de este lado, más o menos. Si ustedes encontraron las imágenes, pues la verán ya, por supuesto, un poquito mejor que mi dibujo. Pero esta es la idea, ¿no? Que dice el documento. Esa es la idea que dice el documento. Entonces, aunque esto te puede librar, por supuesto, de algunos eventos de terremotos, para aquellos que pues, eh, se forman socavones, grietas enormes, pues no, no sirven, ¿no? Miren, fíjense, buenos días voy despertando y me estoy alistando para ir a jugar. ¿Eh? ¿De dónde eres? Porque son las cuatro y media de la madrugada. ¿Vas a jugar en domingo? ¿A qué horas es? Bueno, depende que vayas a ir a jugar porque no nos dices, ¿no? Para que vean que no todos piensan en terremotos, como el amigo de imagen gráfica está pensando en su juego, ya se está alistando. Pero a las 4 de la madrugada, con 30 minutos, ¿te estás alistando? Por amor al deporte. Por amor al deporte. Bueno, ya nos estamos despidiendo, ¿no? No, yo creo que en, en, siempre estamos en ese proceso de prepararnos para un tsunami. ¿Hay preparación, hay capacitación para un tsunami? Sí. Constantemente nos estamos preparando. Soy de Tizayuca y juego de fútbol hasta las 7 am. Por lo visto te queda muy lejos la cancha como para prepararte a las cuatro y media para jugar fútbol. Bueno, perfecto. Voy llegando de la fiesta. ¿Qué fiesta, mi amigo? Si ya se terminó los festejos patrios. Ya se, ya se acabaron los festejos patrios. Yo nada más festejé el 15. El 16 reposé. Recalentado y ya estamos aquí. Desvelándonos desde las doce y media, ¿eh? Desde las doce y media estamos aquí. ¿No? Yo hasta. ¿Cómo es este, este puentecito? Bueno, en teoría, puentecito para algunos, ¿no? Se me hacía lunes, que hoy era lunes. Y no, es domingo, aunque ya me está ganando otra vez el sueño, pero bueno. Dice, nos va a reponer las canciones. Uf. Nuestra vida se iría con escuchando, escuchando miles de horas de canciones. Ya se me están acabando los malos gustos. Yo creo que nunca terminamos de prepararnos, siempre vamos aprendiendo, ¿no? Siempre tenemos lecciones. Lamentablemente, eso de estar preparado es como les digo, de manera general. El riesgo siempre está latente. Dice, yo estoy en mi trabajo, salgo a las 8 am. ¿En qué trabaja? Si no es indiscreción ¿no? para trabajar 16 de septiembre. Y salir en domingo, me imagino que es guardia de seguridad, ¿no? Exactamente. Guardia de una privada nocturna, sí entiendo. Y ahí no hay días festivos, ¿no? Nada más cuando gozas de tus vacaciones. Y qué que otra emergencia, por supuesto, ¿no? Que sea leve, por supuesto, es. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Luego te voy a contar mis anécdotas. <laughs> Las anécdotas que vive. Lo que callamos los guardias de seguridad, dicen por ahí. Suscríbete al grupo de de Facebook. Lo que lo que uno ve, lo que uno ve, ¿no? Lo que uno experimenta. ¿No? Pero bueno, híjole. Desde lo más chusco hasta lo más terrorífico uno observa, ¿eh? Desde lo más chusco hasta lo más terrorífico. ¿Qué más por acá? Miren, Ezequiel Pineda va despertando y va conectándose. Les invitamos a los que van despertando y observando nuestro en vivo, tienen que chutarse la repetición de, de todo el programa para que entiendan, para que despejen sus dudas. No, fíjense, hoy me estaba tomando un cafecito, no acostumbro a tomar cafecito que hasta se me enfría y ahí tengo mi pancito de feria, pero ahorita ya me, me traje mi agüita. No, hace rato sí me, me eché un pozolito recalentado y sí me tomé mi respectiva, oh, ahora sí original, ahora sí compré la original. <laughs> para que amar, amarrara el puerco pero pues ni modo como es domingo otro pozolito y ya el lunes le cambio de menú ¿no? el lunes ya le cambio de menú Por eso me estoy desvelando ahorita con ustedes porque eh, el 15 como nos desvelamos con la familia, a mí me tocó dormirme ya hasta el, como a las 7 de la mañana. Me dormí un ratito, nos levantamos a desayunar. Bueno, es que desayunar ya eran como las 11. Luego pues ya sabes, escombrando. Ya luego nos echamos otra pestañita, un bañito y al recalentado, ¿no? Y como dormí dos periodos, ahorita no tengo sueño, aunque ya me estaba ganando aquí el sueño ahorita, pero viendo que hay muchos bandidos conectados en YouTube todavía, 494, y acá en TikTok 211, y estamos a la expectativa, ¿no? Aunque sea domingo, recuerden que los terremotos no descansan ni en domingo. Eh, acuérdense que el 11 de diciembre del 2022 tuvimos una alerta sísmica pública por un terremoto 6-0 desde Guerrero. Desde Guerrero, en domingo. En domingo. Entonces, aquí andamos desvelando, no, no. Los del sueño más ligerito, pues ya están en el quinto sueño. Nos están soñando. Dice, hoy que tomé el desfile, había varias nubes sísmicas. No, a esta hora estaba en el quinto sueño. Medio escuché los aviones, pero por acá no pasaron tan ruidosos. Dicen, ya vamos por la barbacoa, ya se hambre. Uy, apenas están viajando los puestos para instalarse. Hasta las seis, siete de la mañana ya empiezan a instalarse, ¿no? No, fíjate que, que no esté... No tolero la cerveza. Yo veo cómo hay personas que cómo disfrutan la cerveza. Yo no la tolero, no. Sí, sí, la tomo, por supuesto, ¿no? Pero no, no, no es de mi, de mi agrado la cerveza. No sé. De repente, sí, se me antoja una friecita y me la tomo nada más por el antojo, pero así que digas, ah, caray, tengo mi refri llena de frías. Mm -mm. No, 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 no. No le tomo cariño a ninguna, eh. Pero bueno. Pues ya no estamos despidiendo. Yo sigo, yo sigo aquí con la expectativa, como les digo, este. Periodo de actividad sísmica que nosotros hemos registrado desde el 2019 hasta la fecha, tiene estos periodos de tranquilidad en México. Noches de desvelo, sin monitorear nada, hablando de magnitudes 4.0, ¿no? Nos queda, desvelamos aquí y no pasa nada. Y decimos, vámonos, ya se acabó esto, no hay nada pero no quitamos el dedo del renglón y seguimos observando, analizando y siguiendo esa actividad sísmica. Miren, por ejemplo, vean esta nube sísmica en, en el Popocatépetl. A ver, déjenme veo si les puedo… acá está. Miren, se ve una nube sísmica de este lado en el Popocatépetl. Vean ven, ven ese… Esas nubes onduladas, ahí se alcanzan a ver. ¿Ya observaron esa nube sísmica? Miren, ahí se ve mejor. Exactamente donde dice webcamsdemexico.com, fíjense ahí cómo se está formando ese tipo de nubes importantes. Aunque yo les digo en el volcán Popocatépetl no me sorprende que se formen, pues ahí se está liberando energía volcánica y sísmica sobre el Popocatépetl. Observen esa nube, onduladita. Ahí se ven los ondulados en esa nube. Yo también aplicaba esa, ¿no? Me dormía en mis trayectos cuando eran largos, ¿no? Y después me despertaban, qué vergüenza. ¡Ey, ya llegamos! <laughs> Sobre todo en trayectos muy largos, ¿no? Hay en unos trayectos que te pierdes completamente. Hay unos trayectos que te pierdes completamente. Y hay otros donde descansas bien rico y dices, ah y tal vez no llegamos y ya descansé bien rico. Y bueno, ya de una vez nos vamos a enlazar a las 5 de la mañana, nos vamos a despedir, despedir a las 5 de la madrugada, ya que estamos aquí en medio de este monitoreo. Y recuerden que en, en YouTube, después de este reporte, eh, comenzamos una transmisión. Yo creo que vamos a tratar de ya dejar la transmisión este continua en lapsos de ocho horas con su respectivo corte informativo cada ocho horas y estar al pendiente ¿no? del monitoreo. De aquí hasta el simulacro. Lo que va a ser ahorita 17, 18 y 19 vamos a tener tratar de tener la cobertura las 24 horas con cortes cada 8 horas. Lamentablemente en algunos momentos voy a tener que salir de aquí y así es que si nos agarra la sacudida, pues no voy a estar aquí delante del sistema, ¿no? Hay que atender otras ocupaciones. Y por momentos pues va a estar ausente. Miren, ya se marcaron mejor esas nubes. ¿eh? Ya se marcaron mejor esas nubes. En Zagualcóyot, ¿qué pasa en Zagualcóyot? ¿A qué se, de, se debe esa formación de las nubes? ¿A qué va a temblar? bueno algunas teorías dicen que es cuando la energía emana del suelo no de, de la tierra diferentes tipos de energía diferentes tipos de gases de composiciones existen esas teorías otros le echan la culpa al famoso proyecto HARP. Yo no he investigado acerca de eso porque sinceramente no me interesa. Pero muchos le echan la culpa al proyecto HARP, a esa supuesta tecnología que provoca terremotos. Son esas teorías fundamentales. ¿No? Entonces eso es lo que se maneja. Yo les digo que nosotros cuando lo hemos visualizado hay actividad importante. Antes, durante y después. Y algunos me preguntan cuántos días esperamos con los efectos. Para terremoto 7 yo he visto a, a veces que nos avisan cinco meses de anticipación. Y para algunos pues, se le hace una eternidad, ¿no? Y miren nada más ahí cómo se formaron ya junto con la fumadora del Popocatépetl. Interesantes, ¿no? Die del 17, claro, hay probabilidades, sí. Tenemos 60 días de probabilidades. Huejo chingo Puebla, me desperté porque los perros no dejan de ladrar. Acá mis perricísmicos Este, no están tranquilos, ¿eh? A lo lejos por ahí escucho uno que otro can, pero todos relax. Todo relax. Nos quedan 12 minutos. Muchísimas gracias por aquellos soldados que aguantaron la desvelada este domingo 17 de septiembre. ¿Se acuerdan aquella vez que compartimos halo solar, nubes sísmicas? Y, y alguien entró y dijo, pues no es cierto, no se está moviendo energía ni nada. Y pum, en la noche nos pegamos un 5-3 en Chiapas, si no mal recuerdo, o la tarde. Nos pegamos un 5-3 en Chiapas. ¿De dónde viene la antípoda del Océano Índico? Les digo los que son nuevos, tienen que ir a nuestro canal de YouTube para ver este en vivo que se respalda y pueden ver el video más detenidamente, ¿no? Ahorita nosotros ya estamos de salida desde hace cuatro horas que estamos reportando esta actividad. Y estamos monitoreando la actividad y ahorita todo marcha con tranquilidad tanto en el mundo como en México. Lo más importante de esta madrugada, Canadá. Canadá y las Islas Caimán. Terremotos 4, 3, 4, 2, 4, 5. En la zona de Canadá. Ahorita la tranquilidad mundial y México se mantiene tranquila, eh. Rangos para México de 51 hasta 79. Reportan un temblor, sismo, movimiento telúrico, terremoto en Chile 5.0. Pero estamos hablando de este domingo, de este domingo 17 de septiembre. Ahorita, como yo les digo, cuando nosotros vigilamos los terremotos mayores a 6.6, ahorita hay conexión 17, 18 y 19 de septiembre para México. ¿Puede venir antes sí? Puede venir antes del 19. Por eso estamos aquí desvelándonos en prevención digo a nosotros nos toca velar en la madrugada monitoreando y hay otros que le toca monitorear durante el día no Ahorita nosotros estamos de guardia sísmica aquí. Los sensores mantienen una tranquilidad. Miren, Cieneguilla reportándose, ¿no? Entonces, hay mucha probabilidad de aquí agregaríamos de sentir un sismo en la Ciudad de México, sí. Hay mucha posibilidad de sentir un sismo en la Ciudad de México. Hay que agregarle ese comentario es ese punto de vista. Hay mucha probabilidad de sentir un sismo en la Ciudad de México? Sí. Si ¿Sí va a temblar, con Hace mucho que no te conectas, Kong. Te falta ver nuestra estadística, Kong. Perritos inquietos en Iztapalapa. Claro que tenemos análisis dónde puede venir la ruptura del próximo terremoto 7. Ahorita las zonas altamente vulnerables... Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, en, en esa conexión, y Guerrero, Oaxaca. Aunque no se descarta Oaxaca, Chiapas. Ese podría ser la zona que tenga porcentaje alto. Cinco minutitos agradeciendo su compañía. Recuerden que me acompañan a hacer un gran esfuerzo para el monitoreo sísmico, ¿no? Ah, aquí, ahorita en la Ciudad de México, está haciendo friecito, ¿eh? Después de dos días de lluvia, eh, se siente el friecito. Y díganme, ¿quién duerme sin ropa con frío? Uh -huh. Por supuesto, si baja la temperatura hay que estar bien abrigaditos. Cuatro minutitos agradeciendo su presencia. Y ya si hay algo que ocurra después, recuerden, y vuelvo a repetir, una vez terminando esta emisión, en YouTube iniciamos el seguimiento para la cobertura sísmica de este domingo 17 de septiembre. Acá en el Estado de México, Tultepec llovió. Todos estos días ha habido mucha nube sísmica, es correcto. Aquí nos han compartido los amigos. Hemos sido testigos de esa actividad. A los solares nos ha temblado, ¿cómo no? Dice, veo una esfera blanca del lado izquierdo del volcán, es correcto. No recuerdo si es una estrella o un planeta, pero es, es por ahí. Una de esas dos. Es una estrella o un planeta. La ventaja que con la lluvia no hubo cohetes, qué bueno. Menos contaminación, ¿no? Buen punto. Y sí, cierto, de este lado donde estoy no se escuchó tanto, tanto ruidero de cohete. Bueno, pues vámonos ya ahora sí haciendo el corte de transmisión. Gracias a los amigos de TikTok, los de YouTube. Recuerden que ahorita regresamos con un seguimiento ya de amanecer de este domingo, y más o menos que ahí va a continuar hacia al mediodía, ¿no? Al mediodía, y vamos a tratar de mantener la transmisión continua. Recuerden que si no estoy delante del servidor y lamentablemente si se va la luz, hay un corte de internet, pues hasta que esté delante de aquí del sistema, se reanuda, ¿no? La actividad. Pero bueno, estemos atentos a la información. Sí, ya voy a tratar de descansar, pero pues estamos aquí al pendiente sobre todo del, del mapa Sásmex. Estamos al pendiente del mapa SASMEX. Por supuesto que si nos levanta algo importante, pues aquí es el punto de reunión, ¿no? Si pasa algo sumamente importante. Vámonos. Gracias TikTokeros, youtuberos. Regresamos en YouTube con una transmisión de seguimiento nocturno. Corte y queda y nos vemos en el próximo epicentro. Ya estamos bien informados. Y recuerden que la última señal es el alertamiento sísmico público. para la cobertura SASMEX. Buen descanso y estemos atentos. Y pues después, aquí es nuestro punto de reunión. Nos vemos en la próxima transmisión. A descansar, se ha dicho.